Buenos días. Buenos días. Qué puto frío. Las madrugadas, los que estáis en la TAM. Vais a perdonar que esté un ratito así, como abrazado a lo que viene siendo mi mejor amigo, que es mi estufa. Porque me cago en la leche. Me cago en la leche. A ver, yo antes de comenzar el stream, estoy aquí. Con mi bata de abuelo, con mi manta en el regazo de abuelo. Pero en lo que voy a comenzar stream, digo, me voy a poner un poquito. A ver, tampoco mucho, ¿eh? No penséis que me he arreglado demasiado, pero me voy a poner un poquito más presentable. Y me quito capas, y en quitarme capas me pega todo el frío de golpe. Así que ahora mismo la estufa es la cosa que más quiero en el mundo. Por encima de todo, hasta de Pituña. Pero, ¿y ese ángulo? ¿Se te ve más o puede que estés más alejado? Nada, es la cámara esta del gato que hace como un pelín de ojo de pez. Buenos días, Bacus. Buenas madrugadas a los que estáis en la TAM. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta vuestro martes? Ayer no hicimos streamen. Ayer tocaba hacer Tabletop Simulator con Karmadoc y Dayo. Y Karmadoc no podía. Tenía compromisos, tenía sus historias de ser un padre responsable con responsabilidades de adulto, que no puede estar hasta las tantas jugando a un jueguito de mesa y diciendo chorradas. Así que como Doc no podía, si no puede Doc, no hay tabletop. Y iba a hacer otra cosa, pero dije, es que si hago esta otra cosa, o sea, iba a hacer stream de esto que vamos a hacer hoy. Digo, pero si es que si hago esto, estas otras cosas que tengo que hacer, no las voy a hacer. Porque me va a cortar la tarde, después voy a tener que ponerme a escribir una cosa y escribir la otra y tal, y se me va a echar la hora encima. Así que dije, mejor no hago stream hoy y así pillo las riendas del contenido que un día sin stream tampoco pasa nada. Pero hoy ya sí que sí. Hoy ya toca. Estoy lavando la ropa de chill. Ahí está. Lava, lava. Hoy toca día nevado. Aquí también están bajando mucho las temperaturas ya. Ya estamos en 0, menos 1, menos 2. Gracias, Macus. Pero sí, está empezando a pegar ya el fresquete. A ver, ya tocaba, ¿eh? Estábamos a 25 de diciembre en manga corta. Eso muy normal no es. Porque ya tocaba que llegase un poco el frío. En principio no va a nevar por la altura que tiene este sitio etéreo donde yo vivo. No nieva mucho. Alguna vez igual, pero no nieva mucho. En zonas cercanas igual sí, pero aquí no tanto. ¿Por qué no vais a Twitch? Así funciona Twitch, acabamos de comenzar, no te preocupes. Andorra. No, en Andorra no es. Yo vivo en una zona etérea de Cataluña. Que estoy convencido que en algún momento se filtrará y no pasará nada. Pero yo voy a alargar ese momento todo lo posible, ¿sabes? ¿Cómo hacéis para calentar la casa? Pues tenemos estufas. Tenemos una estufa de leña. Que la puse en el. O sea, estaba en la entrada de la casa. Y la puse en el comedor. En el salón. Más que el comedor. Y después tenemos un aire acondicionado con bomba de calor. No tenemos un sistema integral para toda la casa, no tenemos una calefacción de estas que van con su. No, no tenemos nada de eso. Eventualmente quiero poner suelo radiante. Como el suelo de esta casa tendremos que cambiarlo entero. Una de las cosas más grandes que tenemos que hacer en la casa es reformar la cocina entera, ¿vale? Porque está muy vieja. Está muy vieja y no conecta con el salón, sino que conecta con la entrada. Es decir, que tú entras a mi casa y tienes una entrada enorme, ¿vale? Más entrada de lo que necesita una casa. No sabemos qué hacer con tanta entrada. Y a la izquierda tienes la cocina. Entonces, la cocina solo conecta con la entrada. Para ir al comedor tienes que tirar recto por el pasillo y después girar al salón comedor. Y como son dos habitaciones que están conectadas, pues dijimos, lo que podemos hacer es aumentar el tamaño tirando un par de paredes y conectar después la cocina con el salón. O sea, es una reforma bastante, bastante cara y bastante grande que se hará cuando se pueda. Pero ya que vamos a hacer esto y vamos a cambiar los suelos, aprovecharemos para cambiar los suelos de toda la casa y pondremos suelo radiante, que me apetece bastante, la verdad.
de estas cosas que se planean en plan, vamos a hacer esto. Ya se hará, ¿sabes? Cuando llegue ya se hará. Zona etérea de Cataluña es París, ¿verdad? Es París, correcto. Ewiwi. Pero sí, ahí de momento está todo planeado para ir haciendo cositas, ir haciendo reformas. Lo que pasa es que todo esto pide inyecciones de dinero bastante poderosas. Y vamos poco a poco. Que comprar una casa, joder, sí, es pasta. Pero sí, lo último que hicimos era cambiar de sitio la estufa de leña. Porque es que en esta casa. En esta casa estaban. Espérate, podemos hacer un invento. Dame un segundo. A ver si esto funciona. Si yo pongo esto así. Mira qué mano de polvo que tiene esto. Mire. Y yo soy alérgico al polvo. Me he comprado una pizarra, ¿vale? Me he comprado una pizarra para organizarme mis mierdas. Y ahora igual le pongo una cámara o algo. Y os puedo explicar lo de la casa en la pizarra, porque le estoy dando vueltas al rotulador y digo, pues habrá que aprovecharlo, ¿no? Pues lo que es la casa. Esto es la entrada, ¿se ve? Voy a cambiar de color. ¿Así mejor? Vale. Se ve. Esto es la entrada. Y tú llegas. Espérate, igual. Le subo esto. Ahí me escucháis. Esto es la entrada. Entonces, tú entras. Aquí está la escalera. Hace como así. ¿Vale? Y después el comedor está aquí. Y la cocina está aquí. Esto es cocina. Cocina. Pero no lo perdáis. Porque yo voy. Me estoy moviendo como para allá, como si me fueseis a ver. Pero si me muevo para allá, solo me acerco al micro. Esto le sumas una habitación aquí y una habitación aquí, como así y así, y una de aquí. Y esto es la casa antigua, ¿vale? Y después ampliaron la casa para arriba. Pero aquí en la cocina, aquí, esto de aquí, esto es un lavabo. Tenemos un lavabo en la cocina. Esto, no sé si os lo expliqué, pero la casa esta que nos compramos era una casa que se construyó hace un puñado de años y le crearon una ampliación enorme en la parte trasera. La ampliación tiene como 20 años. Pero nos quedó como daño colateral un cuarto de baño en la cocina. Esto es, a todas luces, diseño mal mi casa. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no necesitamos un cuarto de baño en la cocina. Para nada. A ver, va bien, yo qué sé, estás haciendo un cocidito, te entra un apretón, pues o sea, dejas el cocido, lo puedes incluso vigilar si dejas la puerta abierta. Pero como tenemos aquí el comedor. Comedor. Salón. Dijimos, easy, easy. Cerramos esta puerta. Aquí ya no hay puerta. Ya no hace falta puerta aquí. ¿Para qué quieres entrar a la cocina desde la entrada? Tiramos esta pared. Tiramos esta otra. Abrimos tremendísima puerta doble. Aquí. Y hacemos cocinaca guapa. Con un trozo de cocina aquí. Un trozo de cocina aquí. Y una mierda de estas así. Algo así, más o menos. ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? O no, ¿eh? Así que ese es el plan. Pero claro, una cocina
de ese tamaño. Y ya no la cocina, sino la obra. Una obra de esa magnitud. Es bastante pasta, la verdad. Es bastante, bastante pasta. Y es de estas cosas que hemos dicho, esto lo vamos a hacer. Esto ocurrirá. Pero no sé cuándo. Y me ha gustado usar la pizarra. Igual me pongo una cámara ahí en la pizarra para más chorradas de estas. ¿Qué te puede costar? ¿40.000? 40, 50, fácil. Una gran parte quiero hacerla yo. Pero lo que es... Ah, o sea, lo más complicado y lo más caro de todo es abrir lo que sería la puerta doble de la cocina al salón. Porque hay muros de carga y tiene que venir un arquitecto, se lo tiene que estudiar, tiene que decir, esto lo podéis tirar porque tal, esto si lo tiráis tenéis que poner una viga, aquí hay que poner un refuerzo y estas cosas no se puede poner al tuntún, no puedes comprar una madera gorda y ponerla ahí, sino que tiene que tener unas dimensiones, te tiene que hacer una forma muy específica, esto no lo puedo hacer yo y es bastante pasta. Se acabó ya la clase, profe, ¿puedo ir al baño? Es un gran plan. Pues igual me pongo una cámara ahí, mira. Para hacer mierdas así. Me ha gustado. Esto no estaba planeado, pero me ha gustado. Tener una pizarra. Será el mismo venazo que a mí me dice. ¿Quieres ser profesor, Eric? Me das una pizarra delante y me enervo. Me enervo. Me obceco. Bueno, pues ponemos una madera muy gorda. Ahí está. Bueno, pizarra, me has desbloqueado una necesidad. Yo había tenido pizarras de estas bastante tiempo. Pasa que este año, como que se han empezado muchas cosas y necesitaba el desahogo mental de poderlas apuntar todas y todo lo que hace falta para visualizarlo, ¿sabes? Porque te pones a intentar organizarte. Y sí, yo me puedo organizar los vídeos de leyendas y videojuegos, y me puedo organizar lo de Ubit y tal, y me puedo incluso organizar lo que queda por hacer de River Good Town. Pero a la que vas sumando más cosas, siempre hay pequeñas historias pendientes que pueden quedar descolgadas. Y lo primero que hice fue apuntarme una lista con todo lo que tenía que hacer, sacarle una foto y dejarla a mano. Y ahora, para cualquier historia que me viene a la cabeza, puedo coger esto, garabatear cuatro tal, y lo tengo ahí bien cerquita. La verdad es que va bastante bien. Le estoy dando buen uso. ¿Nunca probaste una tableta digital de las de dibujo? Tengo una. Tengo esta, una de estas sencillas. No tengo una más chula porque todas se las envían a Rangu. Rangu es el que hace acopio de todas las tabletas gráficas. Y yo no necesito más que esto. Lo que pasa que hay algo psicológico que me ayuda también a el quitarme los cascos, levantarme, ir a la pizarra, borrar lo que hay, garabatear tal, poder hacer así y verlo. Que sí, puedo abrir el Photoshop y con esto hacer también los mismos garabatos y se van a ver más o menos igual. Pero como que ya me coloca en un mindset distinto, ¿sabes? El levantarme y ir a la pizarra. En vez de pizarra haberlo hecho en una hoja de Excel. También. Si pones la más gorda que puedas comprar, no necesitas arquitecto. Ah, igualmente, lo que comentamos del muro de carga y tal, eso ya se considera obra mayor, aunque sea simplemente abrir un boquete para poner una puerta, porque se lo tiene que estudiar un profesional y se hará, pero lentamente. Lo primero que haremos, que de hecho ya he comprado algunas cosas, es que... Espérate, os lo puedo desarrollar más. Aprovechemos la pizarra. A ver, ¿cómo había puesto esto antes? Una cosa así, ¿no? ¡No! Más o menos. O sea, si hacemos un zoom ahora, esto es la cocina, ¿vale? Esto es la cocina, aquí estaría la entrada, y aquí estaría el cuarto de baño, ¿vale? Esto es cuarto de baño, aquí está la pila, aquí está el retrete, y tremendísima bañera, ¿vale? Tremendísima bañera por una pollita. ¿Aquí qué había? Aquí lo que había era
el cuarto de la lavadora, ¿vale? Aquí estaba la lavadora y aquí estaba el calentador. Un calentador eléctrico enorme. ¿Qué hicimos lo primero? Pues coger el calentador, coger la lavadora y moverlos a otra habitación. Lo tenemos en una lavandería. Así que aquí ya no hay nada. Esto está vacío. Pero claro, todavía no hemos empezado a hacer nada aquí. Así que, idea de genio, de aquí un servidor al que le gusta mucho la decoración de interiores, es... ¿Y si compramos dos estanterías Billy y hacemos pam y pam? Y encajan casi perfectas. Queda un espacio así chiquito por donde se mete el gato a veces. De manera que lo que tenemos ahora es cocina. Todo esto está oculto. O sea, esto no se ve. Y lo aprovechamos de despensa. Y claro, una de las primeras cosas que hay que hacer es quitar todas estas historias. Cerrar los tubos, dejarlo todo bien, bien cerrado. Apartar esto y ponerlo, por ejemplo aquí de forma temporal. Pero claro, en el momento en que todo esto esté fuera y ya no haya más que hacer, más allá de tirar y de picar, ahí es cuando ya hay que llamar al profesional que nos diga, pues aquí tienes que poner una madera gorda, gorda. Y entonces ya sí, ponemos la madera, abrimos la puerta, cerramos esto, tiramos esta pared, tiramos esta otra y a partir de ahí ya todo es fiesta. Pero hasta llegar a ese punto, pues hay faena. Y esto os lo estudiéis, que saldrá en el examen de la semana que viene. Profe, ¿podemos ver un VHS de Magic English? ¿Vas a hacer reforma? Sí, sí, sí. Estamos en ello. Vamos haciendo cositas. De momento yo voy haciendo todo lo que puedo hacer. Y lo que no puedo hacer, contrato. Yo qué sé. Cambié de sitio el router... Porque al principio lo pusimos en una habitación en la planta baja, que después esa habitación la arreglamos y no nos iba bien tener el router ahí. Y yo no puedo hacer la cajetilla, porque la máquina para soldar los cables de la fibra óptica, creo que me dijo el tío que valía como 2.000 pavos. Y yo no me voy a gastar 2.000 pavos para una máquina que solo me sirve para poner un cable y no, o sea, eso pago que venga el técnico y me lo cambie. Lo mismo con mover la lavadora y mover el calentador y tal, porque yo no tengo herramientas para soldar tubos de cobre, ni tengo... O sea, no lo he hecho nunca. Otras cosas que sí, pues las hago yo. Después todos los muebles que van en la lavandería, eso sí que lo hice yo. Pero si yo no puedo, tengo que contratar. Y lo que hace falta arquitecto y hacen falta papeles y medirlo todo, eso se contrata. Las preguntas tipo test restan. Buenas, Eri, te conozco desde hace poquito y me encanta tu contenido. Te quería decir, si puedes, felicitar por su cumpleaños a mi pareja, que es muy fan tuyo. Se llama Samuel. ¡Samuel! Felicidades, Samuel. Y sí, correcto, los puntos... Las preguntas tipo test restan, siempre restan. Es mejor no responderlas si no las sabes. A menos que estés ahí, puedes hacer high risk, high reward. Profe, no entendí, ¿puedes repetir? Soldar fibra es un proceso extremadamente difícil porque tienes que intercalarlas bien, dado que tienen el diámetro de un pelo. Mejor que te lo hagan. Sí, sí, y que además que no puedes hacerlo tú, ¿sabes? Que no puedes juntar dos cables y pegarle con algo, ¿sabes? Que la... Creo que es una... A lo mejor me estoy derrapando aquí, pero juraría que es una soldadora de plasma, ¿puede ser? Como se llama la máquina que utilizan. Y al final es como un maletín enorme donde cogen el cable, lo enchufan por un lado, cogen el otro, lo enchufan por otro lado, cierran, le dicen cuatro cosas a la máquina que tiene como una pantallita y eso lo junta. Suena potente, la verdad es que sí. ¿Puedo ir al baño? Pues eso es un poco el rollo en el que estamos. Vamos haciendo cositas. Todo esto os explicaba porque, claro, esta parte antigua de la casa era donde vivían los anteriores propietarios, porque ya estaban mayores y el resto de la casa pues como que les quedaba grande. Y como que reutilizaron lo que era originalmente el comedor-cocina de una casa entero, que se había transformado en entrada, y lo volvieron a convertir en comedor-cocina. Por eso tenían ahí el aire acondicionado, tenían ahí la calefacción, la cocina al lado, el lavabo lo tenían también cerquita. Como que
toda la casa era muy grande y se quedaron en una parte que es como una casa más pequeña dentro de la propia casa, ¿no? Que tiene todos los elementos de una casa. Y ahora nosotros pues tenemos que deshacerlo. Ya lo rearemos cuando nos hagamos viejos y seguimos aquí. Funciona así, lo que no me sé es el nombre. El colgado que me lo explicó en la carrera sudó de contarnos cómo usarla. Ah, está bien, está guay. No es por el diámetro del cable, sino porque una mala soldadura afectaría cómo reflecta la luz. Eso también tiene bastante sentido, la verdad. Pero bueno, gente, ya, yo creo que ya hemos divagado suficiente, ¿no? Me voy a pillar una cámara. Vamos a convertir esto en algo recurrente. No sé para qué, pero os explicaré mis mierdas. Steam. Tenía un momentito de derramito cerebral. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cosa. ¿Y el jardín cómo va? El jardín va bien. No hemos hecho mucho tampoco. Hemos ido haciendo cositas. Pero hace poco desmonté el gallinero. En un trozo del jardín había un gallinero, porque habían tenido gallinas. Y dije, yo no voy a tener gallinas, así que voy a desmontar el gallinero. Y desmontamos nada más llegar todo lo que es los ingleses lo llaman chicken wire, que es como una tela de alambre. No sé cómo se llama en castellano. La típica rejilla de alambre que se utiliza para hacer como cercos y jaulas y tal. Eso lo quitamos todo, pero los hierros estaban cimentados y estaban collados bastante fuerte y soldados entre ellos y tal. Y dije, bueno, esto hay que cortarlo, así que ya tal. Y hace muy poco dije, ¿qué coño? Voy a cortarlos. Y cogí la radial, los corté en un momento y ya no tengo gallinero. Pero Eric, ahora que lo has desmontado, ¿no quieres unas gallinas? Si quiero unas gallinas ya me montaré yo otro gallinero. Uno hecho a mi imagen y semejanza. Que sea una estatua mía haciendo así. Por donde entren las gallinas a dormir. Vale, vamos a cambiar. Creo que era... ¿este? Me capturas lo Stardew Valley. Ahí estamos. Let's go. Y voy a quitar la música de aquí para que no se solapen. Aquí. Que hagan los huevos, pongan por el culo de la estatua. Por el culo, por la boca, ¿sabes? Tenga un complejo sistema de ascensores automáticos en el interior, completamente innecesario, para que cada vez que una gallina ponga un huevo, la estatua del héroe gigante haga... Y vayan saliendo los huevos. Es un poco... Bueno, un poco no, es totalmente excentricidad de rico, ¿sabes? Si tuviese ese dinero, yo haría ese tipo de cosas. O sea, yo no me puedo quejar, ¿eh? Yo vivo bien. Pero tampoco tengo dinero como para construir un gallinero hecho a mi imagen y semejanza que escupa huevos con un intrincado sistema de poleas y ascensores automáticos. Pero si tuviese ese dinero, ya os aseguro que lo haría. Y por la oreja suenan los cacareos de cuando están poniendo. Ahí está. Ay, esa es la vida. La vida del youtuber. Del influencer de éxito. Y el otro día lo puse en un... El sábado. Hice un poco de trampas porque en realidad era una foto del viernes, pero el sábado fue exactamente el mismo plan. Pero estaba... todo espachurrado. Con la bata puesta. Tapado con una manta, no recuerdo qué estábamos viendo, y tenía a Merengue apoyada en mi brazo, completamente dormida, y pensé, madre mía, me he pasado la vida, gente. Estoy un viernes o un sábado por la noche. Además, esto fue a raíz de que mi hermano me escribió algo, me dijo, oye, que el domingo voy con el colega que no sé qué, que se venían aquí a comer a casa. Y le mando esa foto. No, al revés. Me manda él primero un vídeo de que están de fiesta, ¿sabes? Con la típica. El típico vídeo súper oscuro donde solamente se ven brillos y el chunda, 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 que está en una discoteca. Y yo le devolví la foto de el planazo. De
No te envidio para nada, hermano. Y sí. Puedo decir satisfactoriamente que me he pasado la vida. GG Easy, noobs. Súper tóxico. Me he pasado la vida y puedo pegarme un viernes o un sábado por la noche, más bien que todas las cosas, espachurrado en el sofá. Viendo, supongo que estaríamos viendo o Alice in Borderlands, que la estamos viendo ya por acabarla, no por interés. O nadie sabe nada. Lo vamos viendo en HBO. ¿Cuántas horas llevas a Stardew Valley? Porque ya te responden por aquí. ¿500, 600? Sí, debe estar por ahí el número. Aprox. Combinando versiones. Que si la de Steam. La de consola. Bueno, la de Steam, la de Switch, la de Xbox. Y la de móvil. Más o menos debe estar ahí el número. Visto el plan, visto la fecha que estamos, voy a talar una filera de árboles. ¿Cómo va la segunda temporada de Alice? Hace rato que me di de baja de Netflix. Pues se pasan por el forro de los cojones bastantes cosas, la verdad. La primera como que planteaba un mundo curioso, lleno de agujeros de guión y de cosas súper extrañas y tal. Y la segunda es como ya tal. No, no, es que no quiero hacer spoilers de la primera. Pero así, digamos que hay un personaje retorcido, ¿vale? Un personaje pérfido. Que disfruta del sufrimiento de los demás. Y los juegos que aparecen en la primera temporada son un poco eso. Son muy cabrones, todos. Algunos más que otros, pero todos son muy cabrones. Y comienza la segunda temporada y el primer juego es: ¿y si los matamos? ¿Sabes? Ese es el juego. No tiene nada, no tiene ningún giro, no tiene un qué detrás, no tiene una idea macabra originada por una mente pérfida. No, no, es ¿los matamos? Y como que a mí este tipo de cosas me descolocan mucho. Eso y las cosas increíblemente obvias que no ven los personajes. Nada más empezar en la segunda temporada, empieza este juego de ¿y si los matamos? Y a ver, esto tampoco es spoiler, pero les están disparando desde muchos sitios. Desde la calle, desde edificios altos, desde un montón de sitios. Y están todos los protagonistas al lado de una boca de metro. Y dicen: ¡vamos para allá! Y se ponen a correr por el cruce este de Japón tan famoso por donde pasan miles de personas cada día. Que es lo más abierto que hay en todo Japón. Dicen: ¡por ahí en medio! Y dices, y nadie ha pensado, oye, esto es una boca de metro. ¿Y si nos metemos bajo tierra? Na ¿Nadie? ¿Nadie? Y a mí este tipo de cosas tan obvias me sacan muchísimo. Porque si alguien dice, no podemos entrar porque las bocas de metro están oscuras y no tenemos luz y igual nos matan, pues yo me lo creo. Pero que directamente nadie se le pase por la cabeza eso, es como, vale, esta gente se merece morir. Los juegos del calamar es un Casio al lado de ese Rolex de trama. Ay, Dios. Ya os digo, la primera temporada empezaba curiosa. Poco a poco se iba yendo un poco a la mierda. Y ya la segunda es como, bueno, ya llegados a este punto. Los personajes que hay son súper exagerados todos. Que esto lo estuvimos hablando con Laura. Esto viene de un anime. Viene de un anime, ¿verdad? ¿Viene de un anime o ha salido un anime después o hay un anime por ahí en medio? ¿Verdad que sí? Bueno, sí, claro, de un manga, correcto, perdón. Porque hay, o sea, hay un personaje que es un tío todo tatuado, que lleva una katana, que se mueve como si hubiese visto cómo se mueve un tío random de un anime. Y después hay otro. ¿Sabéis el típico personaje de anime que le gusta chupar? Que tiene la lengua larga y que igual chupa y es como, ay, qué mal rollo, ¿sabes? Que lo ves en un anime y dices, qué curioso. Pues eso al trasladarlo a personas, eso no funciona.
Porque no es un personaje de anime o de manga que dé mal rollo. Es un tío raro que le gusta chupar. ¿Sabes? Y no funciona. No funciona en absoluto. Y ves esas cosas y dices... Ah, esto tiene que venir de otro sitio. Porque no creo que alguien haya escrito... Vamos a hacer un personaje al que le guste chupar y dé mal rollo porque chupa. Y como eso hay muchos. Muchos personajes que son súper, súper exagerados. Después algunos son más interesantes que otros. Pero ya te digo, la serie no me parece muy buena. Tendrá sus fans, pero no me parece muy buena. Creo que no lo explican en la serie, pero en el manga desarrollan... ¿Por qué? No, en la serie también explican por qué el tío... Supongo que te refieres al tío de las katanas y los tatuajes. Y vale, tiene cierta lógica, ¿no? Ahí suspensión de la credibilidad, ok. Pero que el tío se mueva como se mueve y haga lo que hace y tal... Porque tiene su explicación para estar rapado y estar tatuado, pero no tiene su explicación para andar como anda y ser un tío tan raro, ¿vale? La que vimos ayer el primer capítulo es la de las tofas. El de las tofas. ¿Os ha parecido, gente? ¿La habéis visto? ¿Podemos hablar del primer capítulo de las tofas? ¿Hay gente por aquí que la haya visto? El de las tofas, correcto. Creo que fue ayer que se estrenó el primer capítulo, ¿no? O antes de ayer. La primera temporada está interesante, los juegos hay mejores y peores, pero el clima de la primera temporada me parece que está muy bien. Eso es la de Arisu. A mí no me está diciendo nada, ya digo. En España ha salido ayer, vale. Me pasa que no sé si van a soltar los capítulos de uno en uno o han soltado ya varios. Eso, podría haberlo mirado cuando tal, pero no pensé. ¿Hay varios o solamente hay uno? Me gusta más llamarlo El Último Sofá. The Last Sofa. Está bien, me ha gustado. Uno cada semana. Me parece bien, ¿eh? Uno cada semana. Así me dura más la serie, porque si no nos la trincamos en 2 semanas ya no tenemos nada que ver. Si es uno cada semana ya tenemos que todos los martes vamos a ver el de las tofas. Pues estaba guay. Es extraño ver una serie. Laura me dijo que Laura se ha visto muchas series y muchas películas de después de haberse leído el libro de susodicha película o serie. Y Laura me dijo que también le pasa mucho a ella. Pero es extraño ver una serie donde sabes lo que va a pasar sin haberla visto, ¿sabes? Toda la primera escena con la hija de Joel y tal, todo lo que pasa en el juego. Después en la película es casi tal cual, escena por escena. Alargando algunas cosas para un poquito más de world building, pero es lo mismo, ¿sabes? Que dices, tengo una extraña sensación de déjà vu, pero no, ¿sabes? Porque yo esto ya lo he visto, pero de otra forma, con las mismas voces, pero diferentes personajes, pero con los mismos nombres, ¿sabes? Es como una sensación extraña. No sé si a más gente os ha pasado. Creo que voy a empezar ya a guardar semillas para venderlas o algo, ¿no? Porque, macho... Bueno, me puedo guardar las bellotas. No sé ya si todos estos árboles llegarán a crecer. Es un... Exacto, un déjà vu. Pero estuvo curiosa. Yo no sé qué le ha pasado a este árbol. Este árbol ha decidido que no va a crecer. Voy a quitar cosas. A ver si es que... Yo sé. Si hay algo por aquí que está impidiendo que crezca. Pero en principio han crecido todos los demás en las mismas condiciones. Así que no entiendo muy bien qué le ha pasado a ese árbol. Las series de The Last of Us son las cinemáticas del juego hecha serie. Sí, tampoco hace falta mucho más realmente. Tampoco hace falta mucho más. A mí me parece bien, ¿eh? Una adaptación así fidedigna. Siento que igual no me va a flipar y a apasionar la serie porque es una historia que ya conozco y si toda la serie va a ser punto por punto como es en el juego, no me va a aportar esos giros y esas cosas. Pero yo que sé, Laura no ha jugado el juego, así que entiendo que a ella le puede molar porque es una historia que está muy bien explicada.
sea, tenemos fertilizante, no sé ni si puedo hacerlo. Fertilizante de árboles. No, no tenemos desbloqueado el fertilizante de árboles. Es más disfrutar de una buena adaptación. Sí, sí, no, eso sí. Y a mí el Pedro Pascal me gusta mucho. Me gusta mucho como actor. Porque me hace un poco de gracia porque tiene la cara como metida para adentro. Es curioso, fijaos, ¿eh? Que Pedro Pascal tiene la cara como si la cara de Pedro Pascal estuviese intentando salir por el otro lado. Como que se le está metiendo para adentro, ¿sabes? Y me... Desde Oberyn Martell, que me gusta mucho el actor. Y por supuesto en el Mandaloriano. Grandísimo, grandísimo trabajo. Que la primera vez que se quita el casco es como ¡oh, se ha quitado el casco! Y después es como se quita el casco cada vez que puede. A mí me gusta por enseñarles a mis padres lo que hace un medio como los videojuegos, contando historias, porque al final es muy fidedigno al juego. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que le iba explicando yo a Laura. Yo qué sé, la escena de en la que están. Están en el coche los tres. Están el Joel, el Tommy y la hija del Joel. Es prácticamente lo mismo que en el juego, ¿sabes? Grabada desde el mismo punto, con más o menos las mismas cosas y es curioso. Porque en el juego tiene todo el sentido tener esa cámara concreta. Pero después en una serie, en una película, igual no utilizarían esa cámara, por la razón que fuese, ¿sabes? Igual utilizarían otra muy distinta. Y al buscar una adaptación fidedigna, crean una escena que de otra forma igual no habríamos visto de la misma manera, ¿sabes? Yo sigo firme en que la mejor forma de adaptar videojuegos a pelis o series es la animación. Supongo que para algunas cosas sí y para otras igual no tanto. Una peli como, perdón, una serie como The Last of Us a mí me encaja muchísimo con gente. Muchísimo, muchísimo. Supongo que la primera temporada será el primer juego. Y habrá que ver si hacen segunda temporada con el segundo, porque eso igual sí que divide a la gente a saco, ¿sabes? Bueno, lo mismo que el juego, porque al final de The Last of Us es más la historia que las mecánicas. Se ha dejado la envasadora sin hacer también, dicen. Ah, puedo hacer envasadoras, es verdad. Pues haré unas envasadoras. Claro, ¿por qué no? No sé por qué. Había quitado de mi cabeza la envasadora. En plan, necesito hierro y no tengo. Hacemos unas envasadoras. ¿Pero qué envasamos en las envasadoras? Bueno, claro, las verduras, ¿no? Que vayan saliendo. ¡Claro! A más hiperrealista el juego, más le vale un live action. Más le vale un live action, sí. ¿Ves? Ahí donde Alice in Borderland yo habría hecho un anime, y probablemente me habría gustado más en anime, en The Last of Us no. Ah, y tenemos además las chirivías, podemos envasarlas. Tengo para hacer varias envasadoras. Esto, esto, ¿y qué era? ¿Madera también? Ole. Tres envasadoras. No es que no se escuche, gente. Es que estoy hablando yo de mis mierdas y se me va la cabeza. ¿A envasar? No. ¡No! ¡A envasar! Con una chirivía menos. Porque se conoce que le ha entrado hambre. Vale, hecho esto... Ya no puedo hacer mucho más, ¿no? ¿Hay algún crafteo más que tal? El horno de carbón no nos sirve de nada. Esto no nos sirve de nada. Esto no podemos hacerlo. Por el hierro, ¿eh? Si tuviésemos un poco de hierro, el jarabe de arce lo sacamos y colmenita rica. Lo demás ya tal. Pero bueno, mira, envasadoras. Vamos, bueno, hemos estado hablando un rato de Alice in Borderland y se conoce que la gente va entrando. Ahora me dicen que sí que tiene anime. Aunque antes me habéis dicho que solamente tiene manga. Y precisamente estábamos hablando... ¿Me he dejado maíz? No. Precisamente estábamos hablando de que a mí no me ha gustado... No me está gustando especialmente la adaptación.
Bueno, no me está gustando especialmente la serie. No, no he visto la fuente original. Ah, de regar. Calla, calla, espérate. Yo no puedo hablar y jugar a la vez, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen los profesionales. Míralo, si es increíblemente evidente que no está regado. Hecho. Tiene una peli de animación antigua. Ah, vale. ¿Y qué tal es la peli de animación antigua de Arisu? Hablando de pelis y series, ¿qué estudio te gustaría para una hipotética serie de Legend of Zelda? Por más irónico que suene, a mí me gustaría Sony Animation Studio o DreamWorks. Yo no creo que no creo que sea tan importante el estudio, o yo no tengo suficiente conocimiento de cuáles son las sutilezas y las diferencias entre estudios como para juzgar. Creo que más bien es lo más importante es lo bien que traten la IP. Pensad que la película de Super Mario la está haciendo Illumination. Illumination son los creadores de los Minions y un estudio famoso por hacer películas gastando muy poco dinero. Y sin embargo, lo que hemos visto, más allá del doblaje de Chris Pratt y demás, parece que pinta muy bien. Porque estoy seguro que después de lo que pasó con la película del 93, estuvo Nintendo ahí de a ver qué haces, a ver qué me tocas y a ver cuánto dinero te me gastas, ¿sabes? Por lo que, viendo cosas como esa, no creo que sea tan importante el estudio como el trato que se le dé a la IP. Déjame que me concentre en regar, porque si no me dejo alguno. Lo raro de una película con Link es como lo harían siendo tan avatar como suele ser. Sí, con los héroes mudos siempre pasan estas cosas. Que después adaptarlo es complicado. Pero poderse se podría. Poderse se podría perfectamente. Por supuesto, habría que quitar cosas. Link tendría que hablar. Pero el mundo de Zelda es suficientemente rico e interesante como para hacer una adaptación bastante chula. Esperemos que la película. Lo que a mí me fliparía, tío, es una película de Metroid. Esperemos que la película de Super Mario vaya lo suficientemente bien como para que Nintendo se plantee hacer lo mismo con más IPs. Porque yo tengo la sensación que después del susto. O sea, pensad que la película de Super Mario fue la primera adaptación al cine de un videojuego. Y se la conoce por ser una de las peores, si no la peor de la historia. Nintendo debió llevarse un susto tremendo con esa experiencia. No le salió a cuenta en absoluto. Por lo que, si después de todos estos años han decidido, vamos a volver a probar, entiendo que esto es una especie de globo sonda. Y si funciona bien, les genera dinero y gusta y tal, igual cabe la posibilidad de que veamos más adaptaciones de otras IPs. Entiendo que Zelda estaría por ahí de las primeras en la lista, pero Metroid me pondría el pito duro. Si adaptas en un Zelda que sea el de Well, excuse me, princess. Oh, sería tremendo, tío. Sería tremendo. Tengo esto que no lo he vendido y lo puedo vender. Ya voy a empezar a. Hay muchos árboles, creo que voy a empezar a dejar que crezcan, cortarlos y después vendemos. Si acaso puedo plantar las cosas que no sean bellotas, porque esto no vale nada, las bellotas que nos valían como 50. O sea, podemos plantar esto. Para que crezcan todos los posibles. Pero las bellotas las vendemos ya. ¿Conoces a Terminal Montage? Claro. Por supuesto, conozco a Terminal Montage. Lo bueno que es el Ganondorf cantando y bailando. ¿Cómo era el? Suavemente. Muy bueno ese vídeo. Se lo han tumbado 7-8 veces. De Mario Kart sí podría ser una peli de coches. No, pensad que por lo que hemos visto en el tráiler de la película de Super Mario, la parte de Mario Kart ya está representada ahí. Así que no veo yo una película de Mario Kart. Coño, es que si a Nintendo le apeteciese. Nintendo no tiene por qué hacer esto, ¿eh? Porque ganan mucho dinero con lo que hacen y están bien. Y el mundo del cine es un mundo distinto al que conocen. Pero si Nintendo quisiese, podría hacer el equivalente a
a Marvel y estar yo con 40 años haciéndome tremendísimos pajotes a dos manos viendo en el cine dentro de 10 años una película de Super Smash Bros. ¿Sabes? ¿Eh o no? ¿Eh o no? Mira, y como persona que trabaja en el mundo de la animación, las películas animadas han vuelto muy baratas, entre comillas. Han descubierto que haciendo cosas como Spider-Verse, El gato con botas o Arcane, la gente se queda flipada y va a verlas aunque tengan la mitad de presupuesto que las últimas películas de Disney y Pixar. Se han abaratado mucho los costes de producción en tema software para cosas que no son hiperrealistas, como Avatar. En muchos estudios han pasado a pintar muchos fondos, por ejemplo. Chachi. No sé muy bien a colación de qué viene esto, pero eso es, o sea, no veo cómo eso vaya, cómo eso va a ser negativo para nadie. Que las películas de animación sean más baratas supone que más estudios puedan hacer propuestas más locas y arriesgarse un poquito más. Que si sale mal, pues dices, pues hemos perdido menos dinero. Sí importa, a mi parecer, por ejemplo, creo que Illumination calza muy bien con Mario, porque hacen cosas muy family friendly. Pero, por ejemplo, no tiene mucha experiencia en historias más tirando a juvenil. Mientras DreamWorks sí que tiene más experiencia. Y si con Sony están los de Spider-Verse, yo tiro mis manos al aire. Espérate. No es que solo quien anima mejor, es como los videojuegos pueden ponerle. Es como en los videojuegos no puedes ponerte a hacer un open world a un estudio que solo hace plataformas, por ejemplo. Sí, yo entiendo. Lo primero que he dicho es que yo no conozco tampoco las sutilezas y las diferencias de los estudios. Pero aún así, aún con esos, aunque me digas que Illumination no está acostumbrada a hacer películas juveniles, yo le daré, o sea, siempre le voy a dar más importancia a la forma en que se trate la IP por encima de las habilidades que pueda tener el estudio o las preferencias. A título personal, ¿eh? Puedo estar más acertado o más equivocado. Pero a mí me das el mejor de los estudios haciendo animaciones y una IP a medio cocer y una historia que no está bien trabajada y por muy chulo que sea, por muy económico que le salga o por mucha pasta que se gasten o por... Míralo como quieras. Creo que el resultado será peor que si se lo das a un estudio con menos experiencia, pero con un trato de la IP más correcto, una supervisión de la fuente original que busque crear una serie, una película más fidedigna. No sé, ya os digo, el mundo de la animación no lo conozco tampoco demasiado. Eric, viendo esa piedra gorda que había... ¿Caería la posibilidad de que se bloquearan todos los caminos por RNG? No. La posición de los... De hecho, no sé si la posición de todo en la granja está determinada, pero la de las piedras grandes, los tocones y eso, sí. Creo que ya está. No hay mucho que hacer. Vamos a pasar unos días rápidos. Regar y dormir. Que crezcan los árboles. Eric, ¿vuelves cada tanto a jugar Animal Crossing New Horizons? Sos referente del tema y quiero ver tu punto de vista de cómo evolucionó 3 años después este juego. Pues evolucionó regular. ¿Qué me han dado? Espérate, dame un segundo. 15.000 pavos. Bueno, tenemos un logro, supongo. Hace tiempo que no vuelvo a Animal Crossing, la verdad. Tenemos alguna cosa nueva, tenemos arcachofas. Vale, creo que debería vender las cosas que tengan calidad y encurtir las cosas que no. Fue regular porque parecía que iban a ir inyectando contenido con mucha regularidad, sin embargo, pararon. Y cosas como que la tienda de los niños, de Nendo y Tendo, no se haya mejorado a lo habitual de otros juegos de la saga, me jodió. Me jodió un poco, porque me apetecía ver esa mejora, me apetecía ver esa super tienda que te vende de todo y tienes acceso enorme a los muebles. Sí que están herramientas como... tremendo. Herramientas como Nukazon, que es como el Amazon de Animal Crossing.
Pero no es... No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo como, como tener tu, tu pueblo con la tienda más grande posible y tal. Los eventos que se supone que iban a ir llegando y tal... llegaron una vez y no hubo mucho más. Y en los siguientes años fueron los mismos eventos. Y a mí no me molesta que sea siempre el mismo evento, pero... comentaron y prometieron, mira, ya ha crecido. Que iba a ser bastante más, más interesante. Y como ocurre con todos los Animal Crossing, vas jugando hasta que más o menos ya lo has visto todo, hasta que has caído en una rutina y esa rutina deja de entretenerte. Cuando ya te levantas, te pones a jugar, golpeas las piedras, talas el árbol del dinero y lo replantas, regas las flores y compras los muebles y ya no tienes nada más que hacer porque lo tienes todo, porque a lo mejor te falta un pez y ese pez es al mes siguiente y durante ese mes ya no vas a hacer mucho más... Pues es cuando la gente, o por lo menos en mi caso, no, tampoco puedo hablar por nombre de todos, es cuando yo me desconecto. Porque siento que ya el juego no me está aportando mucho más que esa rutina. Pero os digo, no es algo raro tampoco, ni diferente. Es lo habitual en todos los Animal Crossing. Y hay gente que se desconectará antes, gente que se desconectará después. Yo he dicho que iba a hacer un par de días cortos y estoy haciendo un día normal, así que me voy a dormir. Pero bueno, lo que me apetece de un tiempo a esta parte es hacer otra serie de Animal Crossing. Igual no de New Horizons, igual de New Leaf, a lo mejor. Pero me apetece volver a darle a Animal Crossing. Bueno, podemos comprar sombreros, estupendo. 500 pavos. 500 pavos de mamá. Una misión de Caroline, que no la vamos a cumplir. Ya que en invierno no hay frutas ni verduras, me voy a guardar todo lo que no tenga calidad, ¿vale? Para encurtirlo. Una pregunta, Eric. Hace un tiempo he notado que ya no me gustan demasiado los videojuegos. Incluso cada vez menos. ¿Es normal? Yo creo que sí. Hay... Mira, esto es una buena oportunidad para que cada uno comente su experiencia personal. Pero yo no... O sea, no me han gustado los videojuegos la misma cantidad, de la misma forma toda la vida. Tiene sus picos. A veces estás más a tope, a veces estás menos, a veces juegas todos los días y a veces te pasas una semana o un mes sin jugar a nada porque no te apetece, por lo que sea. Creo que es normal. Por lo menos es un poco mi perspectiva o como yo lo he ido viviendo. Entiendo que a más gente por aquí del chat os pasará lo mismo. Mira, ayer mismo acabé saturado de Persona 5. Llevo 42 horas jugadas a Persona 5. Se está convirtiendo en mi hora de leer, ¿sabes? He hecho ya todo el arco de Futaba. Para los que conocen el juego. Y estoy comenzando el siguiente. Por lo que probablemente hoy no juegue a... O no juego a Persona o no juego a nada. ¿Sabes? Lo mismo juego a otra cosa, lo mismo no juego a nada. Pero ya he llegado a un punto, después de un montón de horas de Persona, que me está saturando un poco y me está apeteciendo hacer cosas que no sean jugar. Ahora, o sea, está guay, que estamos en directo, no estoy sufriendo aquí por jugar a Stardew Valley, pero sí que en el momento de descansar por la tarde, igual me pongo a hacer otra cosa. Y a lo mismo pasa en un par de semanas o un mes que juego a poquito, y después vuelve a venir el viciote tremendo, y le pego fuerte y flojo a otra cosa. Y sé que está por llegar el Zelda, y cuando llegue el Zelda me voy a hacer daño. Ya con el Persona 5 me pasó que llegué al arco final y lo dejé durante un año. Yo también estoy jugando muy poco a poco. Voy jugando a ratos. Y empecé a jugar, me gustó, hice el primer arco, paré, hice un par, jugué algo por en medio. Ahora me he jugado el de Futaba bastante rápido.
Ahora pararé. Quiero decir, es un juego tan largo que sin prisas. Que sin prisas. Que por cierto, no sé si estarán por aquí los mismos que estaban cuando hablamos de Persona. De Persona. Creo que fue la semana pasada. Sobre el tema de las waifus y tal. Tenemos que hablar. Vosotros y yo. Yo y vosotros. ¿Por qué? Futaba, que es un personaje muy, muy, muy bonito, muy mono. Mucha gente aquí en el chat la consideraba la best waifu, ¿vale? Y yo creo, fuertemente, que si consideráis que Futaba es waifu, os follaríais a vuestra hermana. ¿Vale? Hot take. Sacadlo ahí de contexto si queréis. Pero Futaba no es waifu. A Futaba hay que quererla. Hay que protegerla. Hay que cuidarla. Futaba es como tu hermana pequeña. Futaba no es waifu. Ya lo siento, ¿eh? Si consideráis que Sakura Futaba de Persona 5 es waifu, os follaríais a vuestra hermana. He dicho. Fin del comunicado. Es que, claro, llegué. Estuvimos hablando de esto, ¿vale? Ay, ¿quién es la waifu? Que no sé qué. Y yo dije, bueno, de momento estoy ahí con la Anne y la chica esa que es de primero también, pues es bastante mona y tal. Y todo el mundo, ay, Futaba. Y todavía no conocía al personaje. O sea, había visto alguna imagen, pero no conocía ni la historia, ni quién era, ni tal. Y he estado haciendo ese arco, el arco de Futaba, pensando, ¿y la gente quiere zumbarse a Futaba, tío? Si Futaba es... O sea, Futaba hay que protegerla, hay que quererla. Está, Futaba despierta en mí instintos paternales que no sabía que tenía. Eso es un problema. Qué guay tener como waifu a alguien con dependencia emocional, claro, tío. A Futaba hay que protegerla. Hay que abrazarle y decirle que todo va a salir bien. Claro, dime la doctora que se siente en mi cara. Cuando quiera, anytime. Pero Futaba, por favor. Yo por eso solo considero waifu a la gótica culona médica que te da drogas y te usan ensayos no muy legales. ¿Esa? Que además, además hay un diálogo que le puedes decir a la doctora, eres masoquista. Y te dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Sabes? O sea que los kinks de la doctora, cuidadín. Cuidadín la doctora como waifu. Pero ya os digo, gente, no os queráis zumbar a Futaba, por favor, no está bien. No está bien. Tinto maternal activado y tampoco soy tan mayor. Es que es eso. A Futaba hay que quererla y hay que abrazarla y protegerla de todos los peligros y todo el mal para que esté a salvo y crezca sana y fuerte. Eso es lo que hay que hacer con Futaba. No, yo no estoy dando por hecho que el chat no se tirara a sus hermanas. Todo lo contrario. Estoy afirmando que quien se quiera zumbar a Futaba quiere zumbarse a su hermana. O lo haría si tuviese hermana o pudiese. Igual he gastado demasiado carbón. Con un poco de suerte saldrá más, pero... Vale, vamos a guardar las cosas que no tienen calidad. Las berenjenas. Son asperginias. Es una palabra muy bonita. Igual sería la waifu. Yo diría que la de primero. Creo que se llamaba Yoshizumi. Creo que es la que tendría más feeling con el personaje, con el prota. Porque la Anne es muy, en efecto, es muy basic. Yo de momento estaba tirando por esa ruta, pero he dicho, voy a hacer un 180 y vamos a cambiar. La del pelo rojo, sí. Esa es maja. Creo que harían buena pareja. Si queremos irnos a los kinks, a topísimo con la doctora. Pero hoy, mañana y siempre. Y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que Makoto algo tiene.
Es la exclusiva del Royal. Pues hay que aprovecharlo. En el no Royal no está ese personaje? ¿O cómo va eso? ¿O simplemente no es romanceable? No está, no existe. Hostia. Ha saltado el diferencial. A ver si Laura lo arregla, voy a tener que bajar. Qué curioso que no, que directamente no exista. O sea, todos los diálogos y todas las historias de este personaje son solo del Royal. Porque además, ayer mismo estaban todos sentados en la mesa hablando de, no, pues esta chica, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, bueno, ahí está. Esto. Ya, me deja una mazorca porque no tenía espacio, gente. No porque quisiese dejármela. Kasumi. Buah, tío, tengo un puto lío de nombres con persona. Me cuesta un montón, ¿eh? Me cuesta un montón acordarme de los nombres. Además, en todas estas misiones secundarias. Yo qué sé. La misión secundaria del Mishima, que es el que lleva la web de los protas. Empieza que si el tío este, y que si el otro, y que si el tal. Y digo, Mishima, la última vez que hablamos, creo que fue hace 2 arcos. No sé de quién me estás hablando. No sé quién es esta persona, ¿sabes? Hay muchísima gente, demasiada gente. Es una telenovela la gente que hay. ¿Kasumi es la exclusiva del Royal? ¿Quién es Kasumi? No, yo no. O sea, no estoy hablando de nadie en concreto. Vamos a ver si hay más carbón. La del pelo rojo. Ah, vale. Es que es Kasumi Yoshizawa. Claro, esa es otra. Esa es otra, que todos los personajes tienen 2 nombres, ¿sabes? Porque los japoneses utilizan el apellido y cuando tienen confianza después pasan a utilizar el nombre. Eso a mí me genera unas confusiones porque me aprendo el nombre de uno y después se lo cambian y están hablando de ese otro refiriéndose al apellido o al nombre o el nombre o al apellido y es bastante lioso. Vaya, estamos sin carbón, ¿eh? Si nos sale el cobre vamos a estar jodidos. Lo que me gustaría mirar... Espérate. A ver si lo encuentro, tío. Pues lo quería mirar otro día. Quiero ver cuántas líneas de diálogo hay en persona. ¿Queréis apostar? He encontrado una web, no sé si será verídica, pero no sé si queréis apostar. Por lo menos 3, por lo menos. List of longest video game scripts. A ver. No, yo quiero ver persona. No lo encuentro, no sé si... No sé si está el dato. ¿Nadie lo ha sacado, tío? No me aparece, ¿eh? Me sale el logro, que es el Passionate Listener. No existe número. Vuelvo a empezar y le vas contando, ¿no? con uno de esos marcadores. Clique, 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 clique. Pero me gustaría. Es que me pica mucho la curiosidad. Porque me gustaría visualizarlo. Yo creo que todos los diálogos de Persona 5 igual son más, es más texto que la trilogía del Señor de los Anillos, ¿sabes? Que es una cosa muy loca. Porque ya no son solamente los diálogos que ve el jugador, sino todas las opciones que hay. En muchos de los...
En muchas de las opciones que te dan, el resultado es el mismo y el diálogo que sale a continuación encaja con cualquiera de ellas, pero en otras tantas no. Hay muchas cosas por ahí que no se van a ver y que sin embargo están escritos. Dos millones de palabras, dicen Vandal. A ver, comparemos. ¿Cuántas palabras tiene el Señor de los Anillos? Si no me equivoco, el Persona 4 Golden tiene más texto que toda la saga Harry Potter y ese tiene menos texto que el Persona 5. ¡Por Dios! Según Reddit, más de 4 millones. A ver, el número está en millones, ¿no? A ver. How many words, Lord of the Rings? El Señor de los Anillos tiene medio millón. Persona 5. Vale, en Reddit, mira, aquí sale el. Es un número bastante específico. No parece que diga fuente. Y por supuesto, aquí está el. Vale, fíjate tú de esto. Las respuestas del Reddit son: por lo menos 7. La siguiente es: no la suficiente. Y la de después es: 4.663.162 palabras, incluyendo todos los confidentes, las elecciones de diálogo y las escenas alternativas. La fuente, tío, confía en mí. Fíjate tú de eso. Pero sí, podemos estar de acuerdo, en efecto, chat, que por lo menos tiene 7 palabras. Por lo menos, ¿eh? Ahí, iba a guardar eso. Bueno, habrá más. Vale, a mimir. ¿Tiene 8? No sé yo, ¿eh? No me arriesgaría a decir que tiene 8. ¿7? 7 seguro. Hemos hecho pasta, ¿eh? 1.000 pavardos. Bien ricolinos. Yo le creo, ha dicho que confiemos. No sé, la verdad es que está siendo una aventura jugar al Persona 5. Uno de estos juegos que. Mira, si no fuese por el Game Pass no lo habría probado nunca. Bueno, me habría dado toda la pereza. Y realmente no es el tipo de juegos que yo más disfruto. Pero coño, después de tantas horas ya estás invested en la historia, ya conoces los personajes, se va rizando el rizo y enrevesando la telenovela y dices, bueno, pues un poquito más, y vas haciendo. El jugarlo sin pretensiones de vídeo y sin nada me tranquiliza. Sé que eventualmente saldrán algunos vídeos de Persona 5, pero no tengo ninguna prisa en hacerlos, así que simplemente voy jugando cuando me apetece. Y como os decía antes, estoy ahora un poco saturado, porque he jugado ya demasiadas horas. Así que voy a hacer un descansito. Y también es que hay muchos días, yo qué sé. O sea, empiezas un arco, ¿vale? Persona va como por arcos de personaje. Completas. Lo voy a plantar por si le da por crecer algo rápido, pero probablemente se pierdan. Durante el inicio del arco tienes que conseguir cierta información. Entonces, haces la parte de RPG. Y después esperas, ¿vale? Y dependiendo de cómo te lo organices, puede que la parte de RPG te la hagas en un solo día. Rollo pim pam. Y saber que todo ese arco que está montado para ese trocito es tan poco y el resto es simplemente esperar, en algunas ocasiones se puede hacer un poco tedioso. Porque sí que no estás, o sea, no, estás haciendo cosas, estás mejorando el personaje y las relaciones con tus amigos y todo ese rollo, pero no es tan interesante como todo lo demás, ¿sabes? Simplemente es relleno. Y cuando se juntan varios de estos es como, qué pereza ahora, ¿no? ¿Te lo has pasado? No, llevo 42 horas. Siempre te quise preguntar, ¿te gustan solo los juegos de gestión de granja o los juegos de gestión en general? Me gustan también los juegos de gestión en general. A mí, gustarme, me gusta casi todo. Te puedo decir que los géneros que menos me gustan son las novelas
visuales, a ver las gráficas. Todas estas historias que tienen mucho texto y poco juego me suelen costar. Por eso me está abrumando un poco esa parte de Persona. Y los juegos de deportes no me dicen mucho. Pero más o menos todo lo demás me gusta todo. Ya va de juego a juego. ¿Vas a echarle un tiento al Dwarf Fortress? Mira, lo iba a jugar. Pero sois tan pesados con el Dwarf Fortress que no lo voy a tocar. Porque no hay juego que me hayáis recomendado más. Bueno, ese y el Valhalla. Que dices, que si a mí no me... Que si os he dicho un billón de veces que no me gustan las novelas visuales, me estáis recomendando el puto Valhalla. Dejad de recomendarme cosas random. Y el Dwarf Fortress me lo habéis recomendado tanto, tío. Tanto. Vale, esto creo que lo voy a vender porque no... Bueno, no, tenemos tiempo. Tenemos tiempo de sobras. Y lo que sobre lo vendo y ya está. Ya, no lo digo, no digo por ti, lo digo en general. Que es uno de esos... De esos juegos que yo qué sé, entiendo que gustará mucho. Y los que hayan jugado Dwarf Fortress estarán ahí a fuego con él. O a lo mejor es que algún creador potente lo ha jugado y está todo el mundo pendiente de ver quién más se suma al carro. Pero sea como fue, es un juego que me ha recomendado tanto la gente. Pues para vosotros normalmente es una pregunta: ¿jugarás a esto? ¿O por qué no juegas a esto? ¿O sería genial que jugases a esto? Pero desde este lado son decenas o cientos de personas: juega a esto, ¿sabes? Como, ¡ah! ¡Dejadme! ¡Yo quiero regar mis lechugas! Pero bueno, también os digo, en algunas ocasiones he acabado escuchando esas recomendaciones para disfrutar después de maravillosas experiencias. Me pasó con Undertale y me pasó con Stardew Valley. A mí Stardew Valley no me llamaba originalmente. Era como, no lo veo. Ese rollo que tiene no me dice nada. Y acabó siendo pues uno de mis juegos preferidos. ¿En qué juego me recomiendas? El Shower with Your Dad Simulator. Juegardo. Estás en unas duchas públicas y tienes que encontrar a tu padre para ducharte con él. Y tienes que distinguir cuál es tu padre por el color de tu piel y la de tu padre. Juegarraco. Vale, hecho. A Mimir. ¿Tiene Steam? Supongo que sí. Supongo que estará todavía el Shower with Your Dad Simulator ahí. Tiene DLC Shower with Your Uncle. ¿No lo conocíais? Es bastante famoso. De estos juegos chorra que tuvo un momento álgido. Es como el... No recuerdo exactamente cómo era el nombre porque era en inglés, pero era El voleibol de señores jubilados desnudos en la playa. O voleibol de playa de ancianos jubilados desnudos. Y ves el juego y es exactamente eso. Llevas a un anciano desnudo, jubilado, en la playa que juega al voleibol. Es como, qué buen servicio. Muchas gracias. Vale, vamos a vender esto y esto y ponemos otras cositas aquí. ¿Tenemos para tres maíces? Tres maíces. De cabeza. Bueno, el Happy Wheels es otra historia. Mira, te voy a hacer un timeout, ¿vale? Te voy a hacer un timeout porque me has dicho que has puesto un mensaje en destacado, un mensaje que se ha perdido, y después has puesto 12 veces: lee mi mensaje. Así que no solo no voy a leer tu mensaje, sino que te vas un ratito al rincón de pensar.
Si quieres que lea tu mensaje y se me ha pasado, lo que no voy a hacer es parar el stream, ponerme a buscar para arriba el tuyo para leerlo. Vuelve a ponerlo un rato más tarde cuando estemos hablando de otra cosa. No intentes cortar la conversación del stream para que lea tu mensaje. Porque no funciona así esto, ¿eh? Aunque tú lo destaques, aunque gastes puntos, no, eso no es un compromiso ni un contrato. Así que piensa un ratito en lo que has hecho. Habría estado bien, en este reto, tener una zona de crecimiento de semillas. No de árboles, de semillas. Porque todos los árboles generan alrededor semillitas. A veces las vemos más, a veces las vemos menos, porque ocupan mucho. Pero si las pillas cuando están recién plantadas, te las puedes llevar. Por lo que tener una zona bien despejadita con árboles donde ir pillando semillas a su alrededor para después replantarlas y convertirlas en madera, también habría sido interesante. Y el surplus de semillas se podría vender. Si se hiciese con los que dan bellotas, los bellotos, sería bastante, bastante worth, creo. Por lo menos en el contexto de este reto tan específico. ¿De qué trata el reto? Bueno, sí, es verdad, no lo hemos explicado hoy ya. Como es el tercer stream de este reto, yo entiendo que la gente ya lo va conociendo. Pero esto consiste básicamente en estar un año entero de Stardew Valley, no de mi vida real. Tengo más cosas que hacer. Sin salir de la granja. Es un reto que ni se gana ni se pierde, sino que se puntúa. Viendo la cantidad de dinero que generamos y cómo ha quedado la granja al acabar. Ya establecimos en el primer stream que mi decisión de granja, la granja que he elegido no es ideal. No es la mejor de las granjas. Probablemente la forestal sea la mejor. Pero vamos ahí a saco. Full commitment. Y si alguno queréis participar, podéis darle. Sí, teniendo en cuenta, no sé cuánto tardaremos en invierno, pero estamos ya acabando otoño, llevamos 1:20. Muy probablemente esto sea el último día. Porque además no vamos a necesitar nada, así que podremos hacer una semana, talar todos los árboles, una semana, talar todos los árboles. Sí, perfectamente podemos, lo acabamos hoy. ¿Y las semillas? Las semillas se pueden conseguir de la hierba. Así que entender cómo funciona la hierba y gestionarlo para conseguir la mayor cantidad de semillas es lo suyo. Fijaos qué buena plantación tenemos aquí. Esto es sin gastar un solo duro, ¿eh? Todo semillas que han crecido 100% natural. Semilla de proximidad. De la huerta a tu casa. Me llega. Si dejo de equivocarme. Uf, qué justo. Ahora ya lo que nos queda es acabar estos cultivos. Invierno y ir revisando esto. Básicamente. Va a dar duro al hacha y a la azada. Habría que mirar si pueden salir cosas interesantes con la azada. Sé que no es worth. A ver, lo correcto sería gastar hasta la última gotita de energía con la azada por si sale algo. Pero realmente no vale mucho la pena. Pero en invierno igual pueden salir las cosas aquellas azules. Que eso sí que vale algo de pasta. Muchas gracias. Eso sí se puede sopesar. Y creo que con eso igual tenemos para un de esto más. ¿Sabes? Con eso tengo para el de esto. Qué bien me expreso. Es imposible llegar al nivel 9 de agricultura cuando se desbloquea el crafteo. Sí, sí, lo que estáis hablando es la máquina de semillas. La máquina de semillas para el reto de un año no es viable. Si buscásemos... Hay vídeos de YouTube que han hecho... Gente en YouTube que ha hecho vídeos de esto. Yendo a un año entero. O sea, perdón, a un año entero.
Un año entero lo que estamos haciendo. Tengo la cabeza hecho un poco lío, no he dormido muy bien esta noche. Hay gente que se ha pasado todos los años que han hecho falta buscando 1 millón de dinero. Nosotros llevamos 20.000. Entiendo que esto va escalando bastante fuerte con los crafteos. Pero en un año no es viable. Vale, un evento al que no vamos a asistir. Y esto ya van siendo las últimas cosechas, ¿eh? Día 26, nos quedan 2 días. A ver si sale algo más de esto. Vamos a guardar todo lo ligerito y todo lo demás a vender. Yo creo que con la forestal, como podemos pillar los forajeables y hacer semillas de eso, habríamos ganado suficiente dinero como para conseguir en un año la cueva. Y la cueva son otros ingresos estables todos los días, que es el tipo de cosas que interesan. Aquí simplemente, como la mina no nos ha dado todo lo que necesitamos, yo he apostado muy fuerte por la mina, ¿vale? Por eso hemos elegido esta granja. Pero la mina nos está generando una mierda de recursos. Está generando poquísimo. ¿Alcanzo a pillarlos? Bueno, se han perdido para siempre. Nos genera poquísimo. Lo mismo nos da una mena de cobre cada 3 o 4 días, ¿sabes? Por lo que esto, que debía haber sido algo mucho más grande, se ha quedado en nada. Hemos hecho 6 resineras en 3/4 de año. Por lo que mi apuesta ahí ha fallado. Y esta granja, pues, es subóptima. Es mi piedra. ¿Vas a repetir el reto con granja forestal? No, de momento no. Podemos repetirlo igual más adelante. Hay otras cosas que quiero jugar antes. Esto es también para quitarme un poco el venazo de Stardew Valley. Si vosotros participáis y me pasáis pantallazos y tal, yo puedo mirar de hacer algún tipo de clasificación y más adelante, en un par de meses, repetir sabiendo cuáles son los dineros que ha conseguido la gente. Eso puede ser también interesante. No tiene sí para completar el reto. Sí, porque este reto realmente no se completa. Simplemente acabas un año y miras cuánto dinero has generado. Pues el último día venderemos bastantes cosas. De hecho, yo creo que puedo empezar a despejar. Mira, vamos a vender un stack de madera. Vamos a poner esto a hacerse. Vamos a vender las 13 semillas estas. Esto debería darnos algo de dinerito. No mucho tampoco, pero algo. ¿Cuánto es el máximo de años que has jugado en una misma partida? ¿6? 6 o 7, creo. Y diría que para el 100% fue. Con esto y esto. Resinera. Y tendremos la primera línea listas. ¿Hacías el truco de ponerte el número de la database de ítems y cuando alguien...? Sí. ¿Se podría aprovechar el bug? A ver. La única ocasión en la que te hablan es en las cartas, que no sé si en las cartas ese bug funciona. Y cuando vienen Marnie a darte el gato y el herrero a darte el... esto. No me sale ahora el nombre. El horno. Así que no sé cómo de útil es. Por el bien de tal, yo diría que no. Que todos estos bugs y exploits, mejor dejarlos fuera. Porque también hay una historia de duplicar objetos con una mesa, ¿sabes? Y sí, puedes coger y duplicar un objeto y conseguir dinero infinito y se rompe ahí el reto. A dormir.
Ah, que me acabo de acordar. Por si querías hacer otra cosilla con Stardew, supongo que estarás al tanto de Concerned Ape ha confirmado que va a sacar una 1.6. Así que cuidado con las partidas como... ¡Ojo! Pues no, no estaba al tanto, no estaba al tanto. ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho que va a incluir? Porque la 1.5 era bastante gorda, la verdad. Si hacemos la 1.6, podemos ir a la partida que tengo al 100% y tirar de ahí y hacer todo el contenido de la 1.6. Dependiendo de lo que sea. Si son verduras nuevas y cosas así, igual, igual ya tal. Este hombre no para de trabajar, ¿eh? De verdad. No para de añadir cosas y cosas al juego. El juego no necesita más. ¡Eric, detente! Es más que nada para retocar cositas y facilitar mods. Nada grande, o eso dice él. Ya, bueno. A ver, si es para facilitar cosas de mods, se puede mirar post 1.6 a hacer serie de mods. Dependiendo de cómo esté la cosa. Porque hicimos una y se jodió la partida y tal, y se quedó ahí a medias. Perfectamente podemos hacer más adelante una serie de mods. Lo que voy viendo, le sigo en Twitter, lo que voy viendo es que está como a tope llevándolo a 1.5 al móvil. Y parece que le ha costado más de lo previsto, se ha alargado un poco los tiempos y tal. Ese hombre, ¿cómo se debe a su juego, eh? ¿Cómo que esto se actualiza? Yo pensé que este juego era de hace como 10 años. Es de 2016 o 17. Pero sí, se va actualizando. La 1.5 añade prácticamente un juego entero, ¿sabes? ¡Ojo! Los cultivos valen más justo antes de... En el último día de tardó, me sale, de otoño. Productos de animales no tenemos, así que cultivos valen más. Justamente iba a preguntar cómo está el tema de los mods con este juego. ¿Cambia mucho el título? ¿Son a cachondeo tipo Skyrim o más serios? Hay de todo. Ahora, voy un segundo al servicio y ahora hablamos de los mods. He vuelto. Estaba aquí meándome fuerte. Y o sea, he tenido como un segundo de realización de... Coño, estoy en mi casa, voy a mear. No tengo que aguantarme. He mirado la hora, en plan, falta media hora, igual aguanto. ¿Qué coño? ¿Vas a mear? ¿Estás en tu casa? Pues los mods. Hay de todo. Hay muchas cosas a cachondeo, por supuesto. Como cualquier comunidad de mods gestionada por la gente y donde cualquiera puede hacer cualquier cosa y subirla a internet, hay mucha mucha chorrada. Pero también hay cosas muy serias y muy chulas. Está el Stardew Valley Expanded, que coge y expande el juego. Uy, me olvidé de poner cosas nuevas. Expande el juego, añadiendo más personajes, más zonas, más interacciones, más cultivos, más tal... Hay para añadir NPCs, hay para cambiar diferentes tipos de granja, para añadir objetos, automatizaciones... Hay más o menos todo lo que te puedas imaginar, está. Y empezamos una serie de mods, y teníamos
No sé, como entre 30 y 50 mods. ¡Champiñón gigante! Tenemos un champiñón gigante. ¡Qué guay! Empezamos una serie de mods, teníamos un puñado instalados y actualizaron no sé qué historia y se jodieron todos. Así que se quedó la serie ahí en el aire. Yo del estadio tengo 344 mods. Ahí está. Ya tiene que llegar un momento que ya no sean interesantes, ¿no? Demasiado mod. Hay muchos de comodidad, como uno que te muestra en qué sitio están los NPCs, que a veces es bastante útil, porque dices, tengo que hablar con este porque he completado su misión y vete tú a saber dónde está. Así que búscalo en su casa, búscalo en este sitio que le gusta, búscalo tal. Y es cómodo. Hay otro que te muestra los niveles y cómo van avanzando, así sabes si te falta mucho para subir un nivel o no. Es que hay un poco de todo. Está guay, ¿eh? A mí me daba un poco de miedo el tema de los mods, porque nunca me había metido demasiado. Y con esa serie, pues aprendí lo básico. Y la verdad es que es súper sencillo. Sí que tienes que aprender cuatro tonterías de... Te tienes que descargar este programa para instalar tal, y después tienes que ejecutar el desde aquí en vez de desde allá, y poner los mods en esta carpeta concreta de esta forma. Una vez aprendes esas cuatro cosas básicas, después es un paseo por el parque. Vamos a guardar todo esto. Hecho, pues este es el último día de otoño, gente. Vamos a invierno. La recta final del reto. ¿Has jugado Disney Dreamlight Valley? ¿Te gustó? Hicimos un par de directos del Disney Dreamlight Valley. No es mi cosa. No es mi cosa. Tampoco quiero repetirme más de la cuenta, que yo ya soy suficientemente viejo cebolletas como para además estar siempre en los mismos temas todo el rato. Pero creo que el sistema... A un juego, como es un juego de gestión o un life sim, como es el Disney Dreamlight Valley, le pones una progresión atada a... ¿Cómo decirlo? Déjame que elija. ¡Ay! Tenía el... No sabía que la seta se iba a romper. La podía haber roto y me llevaba los champiñones. No sabía que no aguantaban el invierno las setas. Vaya, qué cosas. Bueno, a lo mejor sí una seta roja, que es bastante, una cosa bastante rara de conseguir en la granja. Pues lo que decía, el... Creo que los juegos de gestión... Uno de los pilares que los forman son la progresión, la forma en que creces. Forma en que va escalando todo a tu alrededor y haces una mejora para poder picar más, para poder avanzar más, para... Todo es como el rollo del juego, ¿no? Es el ir progresando e ir creciendo. Y el Disney Dreamlight Valley está muy atado a sistemas que te encuentras en juegos como servicio. Por lo que hacer un juego cuya base es cómo avanzas y atar ese avance a temporadas y a cosas de pago y a un juego que está planteado para jugar eternamente... Creo que no le hace el mejor servicio al género. Y creo que no me funciona especialmente bien. En invierno los árboles no crecen en absoluto. Vale, vamos a hacer un par de días. No tenemos que regar, así que puedo simplemente asomarme, pillar esto, así vamos a cooldown, e irme a dormir. Si no crecen en absoluto, nada de esto nos sirve ya. A ver si esto es dinero de mamá. No. Una misión que no vamos a cumplir. ¿No tenemos alguna misión? Pescar, calabazas... Nada, 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 nada y nada. Pues nada. Si ni siquiera podemos talar árboles, porque los árboles no crecen, va a ser bastante más rápido de lo que pensaba el invierno. Porque será básicamente las resineras y el otro.
Como mucho también tienes la mina si te sale algún cobre. Sí, eso podemos ir una vez por semana. Entonces, cada día lo que hacemos es mirar esto y rellenarlo sin carta. Miramos esto y pillamos lo que hay, si es que hay. Estos se han alineado, qué bien. Y los domingos, por ejemplo, vamos a la mina. Como si fuese nuestra misa. Esa será la rutina. El domingo, cuando vayamos a la mina, revisaré también los árboles a ver si han crecido. Y si no, pues los podemos quitar, los podemos... O lo puedo dejar mejor, por si quisiésemos continuar esto. Con fertilizante de árboles crece en invierno. Sí, pero no tenemos fertilizante de árboles, que no podemos salir de la mina, no podemos craftearlo. Vale, nada. Disney Dreamlight Valley y Story of Seasons Doraemon, ¿cuál te quedas? Si tuviese que elegir entre los dos, es una decisión difícil, ¿eh? Porque ninguno me convence demasiado. Supongo que en ese vacío, en esa situación, elegiría el Disney, que es el que da más de sí. Porque el Doraemon es bastante más cerrado, más clasicote y muy centrado en la historia. Por lo que si me obligas a elegir a punta de pistola entre los dos, Disney y Dreamlight Valley. No soy el que se ha expulsado, solo quería un consejo, sorry. No pasa nada, no pasa nada. Pasa que también hay que saber un poco leer la habitación, ¿sabes? Ver qué es lo que está pasando. Y si estamos aquí de chill hablando de nuestras cosas, y tú estás a tu rollo insistiendo en respóndeme, 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 igual no estás en el mismo mood que todos los demás, ¿sabes? Pero pregunta lo que tengas que preguntar, que no pasa nada, hombre. Que no te he mareado tampoco. ¡Ojo! Hola, Joselu. Y bien, ya casi llevas un año de Stardew Valley. ¿Y tú quién eres? Si me sigues comprando... No te he comprado nunca. El año que viene doblarás la productividad. Y tengo una noticia fabulosa. El año que viene venderé nuevos tipos de semillas. Pero, ¿nos conocemos? Solamente tendré una variedad nueva cada estación. Bueno, eso es todo lo que quería decirte. Que te vaya bien. Pero no te había visto en mi vida. ¿Sabes? Yo no me molestaría en probar las semillas de la competencia. ¿Qué competencia? Las semillas de Pierre son de mejor calidad. Que vas a encontrar en ningún sitio, te lo garantizo. Pero si yo... Cosecha propia. No necesito tus semillas. Está regular, ¿eh? Está regular. Tenía que haberle sacado la escopeta. Como, señor, fuera de mi propiedad. ¿Quién es usted? ¿Qué quieres? Vale, es domingo. Vamos ahí. Vale, parece que no está creciendo nada, en efecto. Absolutamente nada. Ni siquiera las semillas estas. Así que igual recojo las semillas para venderlas. Al haber esperado una semana, como que la mina ha hecho más. No sé si las piedras se propagan. Igual sí que se propagan las piedras, ¿eh? Mira lo que os digo. Porque esto es bastante mina. A ver cómo está el domingo que viene. Es que me encantaría saber cómo funciona a nivel de código la mina esta. Qué rico, semillas. Vale, tenemos para hacer un lingote más. Igual, el próximo domingo podemos hacer otra resinera. Es porque jugué en la Switch y me rayaba mucho el tema de volver a casa a tiempo. ¿Algún consejo con eso? ¿Volver a casa a tiempo? Pues... Yo no sé, mientras no te den las 2 de la mañana, no te preocupes. Yo lo que suelo hacer en Stardew Valley cuando estoy en la mina es a eso de las 10 o las 11, me voy. Si apuras más, puedes llegar a tiempo. Mira, tenemos para otra resinera. Si apuras más, puedes llegar a tiempo, pero te la juegas. Si quieres evitarte historias, puedes llevar un cofre, poner un cofre al lado de la mina y dejar ahí tus cosas en caso de que veas que vas muy justo de tiempo. Así si te desmayas, pues no pierdes cosas. Pero diría que cuando te vas a dormir por agotamiento no pierdes cosas, que es solamente cuando te quitan, cuando te hacen daño.
Igualmente, Stardew Valley no es un juego que tampoco tengas que preocuparte mucho por plazos ni nada. Si te vas más pronto, pues vuelve mañana y no pasa nada. No tienes que preocuparte por eso. Resina, entiendo que sí que harán. Aunque sea invierno. Vale. Hecho el domingo. Vamos a dormir. Hasta el domingo que viene. Ah, pero el juego no se acaba. No. No, no. A final del segundo año hay como una especie de examen. A ver qué tal bien lo has hecho. No examen de preguntas... ¡Ay! Me olvidé de rellenar esto. No examen de preguntas, sino evaluación, ¿no? Que ve... El juego calcula a ver qué tan bien lo has hecho en diferentes apartados y te dan un premio o no. Pero no necesitas ese premio para nada, y si fallas, por entre comillas, si no consigues la máxima puntuación, cada año se va repitiendo hasta que lo tengas. Por lo que puedes estar jugando eternamente a Stardew Valley. Supongo que el límite será cuando el juego se corrompa por la cantidad de años que han pasado. Es buen dinero, ¿eh? Si esto hubiese salido bien, tío. Si la mina nos hubiese dado materiales como para, yo qué sé, hacer una resinera cada día, habríamos conseguido una pasta. Lástima que la estrategia no funcionó. ¿Tiene buen late game entonces? Sí, y a partir de la 1.5 ya es un pifostio el late game. ¿Usted quién es, señor? ¡Hola, Joselu! Tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento. ¡Oh, oh! ¡Las setas! ¡Las setas! ¿No eran 60.000? ¿Eran 30.000? Quiero setas. Las setas son más consistentes, dan más dinero. ¡Let's go! ¿Cuánto dinero hemos generado? ¡Son 25.000! Vale, no eran 60.000. Son 25.000 las setas. De putísima madre. Pues ahora tenemos una tarea más. Podemos venir por aquí, hacer así. Esto me lo llevo, ya que está. No sé por qué yo pensaba que eran 25, que eran 60.000, no 25.000. ¿Qué cosas? Pues eso, a partir de la 1.5 metieron una isla con un montón de misiones y personajes y un montón de cosas extras que ahí llegas ya cuando estás bastante, bastante en late. O puedes no ir, ¿sabes? Que también es la cosa de este juego. Que da igual. Puedes hacer lo que quieras. Ahora tenemos que ir a por las setas todos los días. Que no se nos olvide. Vale, tenemos ayuno. Aquí una mandanguita. Pero bueno, iremos rápido. Llevamos ya un tercio de invierno. Qué rico, dámelo, dámelo. Dámelo, papá. Todo esto, es dinero gratis. Dinero gratis. La mejor forma de dinero. Y parece que en invierno los árboles no crecen, pero sí que sueltan semillas. Eso es positivo. Porque básicamente podemos ir recolectando todas las semillas conforme van saliendo. Y algo de pasta hacemos. Sobre todo por estas, por las bellotas. Ya veo por qué te gusta tanto este juego. Es precioso en muchos aspectos y se ve entretenido y ni siquiera ha salido de la granja. Claro, a mí lo que me gusta de este género es el puzzle. Es la organización. El tener una serie de objetivos. Algunos te los pone el juego, otros te los puedes poner tú, como yo me he puesto este reto autoimpuesto para una partida especial. Me está llamando el gestor y eso no son buenas noticias. Dame un segundo. Voy a responderle, que igual es todo lo que tengo que pagar. A ver si se me cambia la cara.
Ya está, gente. Me perdonan. Discúlpenme. Como pueden ver ahí, la renta va a doler. El IVA bien, el IRPF bien, pero la renta ya me ha dicho el compañero que me abra las nalgas. Bueno, mi gestor es un putísimo crack. La trimestral, lo normal. Para los que no... O sea, yo no tengo ni puta idea de estas cosas, ya os aviso. Pero yo pago cada 3 meses IVA y IRPF, ¿vale? El IRPF es de los beneficios, digamos, y el IVA es de las cosas que vendo y compro y tal. Y eso se calcula si me han pagado de más o si yo he pagado de más para pagar o para devolver. Siempre tengo que pagar de los dos. Porque el IRPF, o sea, en este trabajo prácticamente todo llega limpio. Por lo que una gran parte se va con IRPF. Quiero decir, es que no hay muchos gastos en YouTube y tal. Pero en la venta de juegos de mesa y de cosas del estilo, pues ahí sí que hay IVA. Y eso más o menos puedes calcular, porque en función de lo que ganas, pues le quitas aprox un tercio y eso es lo que vas a pagar. Es como si uno de cada 3 meses no cobrases. No es tan exagerado, pero para que nos entendamos. Y es jueves, yo tendría que estar en la cama, dijo el estudiante. La cosa está que cuando llega la declaración de la renta, se mira todo lo que has generado en el año y se llevan una parte. Y según las cantidades que factures, pues la parte es más grande o más pequeña. Y claro, este año yo he comprado la casa. Y quieras o no, eso ha sido mucha, mucha pasta. Pero eso yo no me lo puedo desgravar de ninguna forma prácticamente, porque las limitaciones, o sea, lo que te puedes desgravar va en función de que no cobres más de tanto, que no tengas más de tantos años y tal. Y yo tengo un buen sueldo. Así que normalmente estoy fuera de todas estas cosas. Por lo que cuando llegue la declaración de la renta me van a pegar una hostia de las que me van a poner a bailar, ya verás. Ay, las setas. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? No penséis que, ay, Dios mío, como yo era el youtuber. No, es lo que toca y se paga y ya está. Lo bueno de este año es que cuando me toque pagar la renta, debería coincidir con que ya he empezado a vender Rivergood Town. Así que las gallinas que entran por un lado salen por el otro, ¿sabes? Esto es un poco la idea de estar metido en este engranaje capitalista. Y es que tienes que pagar una burrada de impuestos, te coincide con otro proyecto, una parte de los beneficios de ese proyecto se van a los impuestos, con la otra parte construyes ese proyecto, después llega el siguiente pago de impuestos y si lo puedes montar a otro proyecto, pues vas como pagando y trabajando y haciendo. Y el tener que pagar más... O sea, tener que pagar grandes cantidades, pensad que viene de cobrar grandes cantidades. Así que no estoy en posición yo para quejarme. Solamente os lo explico para los que no sepan cómo van estas cosas. Que es un show. Además hay que sumarle después el pago mensual que hacemos los autónomos para cotizar. Es decir, para poder ser autónomos. Sí, bueno, la parte de los impuestos es más el Estado que no pasa. Es una expresión catalana. Es más el Estado que no el capitalismo como tal, pero al final todo forma parte de lo mismo. Y son unos impuestos que vienen atados a lo que estás generando económicamente. Y la mejor forma de gestionarlo es ir haciendo, ¿sabes? Si yo parase de repente, tendría que liquidar todas las cuentas, pagar un montón de dinero de golpe. Y quedarme con las cuentas del banco tristes. Así que lo mejor es ir haciendo siempre cositas. El pago autónomo ya es tremendo. No me contratan, me hago autónomo porque de algo me tendré que buscar la vida. Anda, no, que no tengo, que tengo que parar de trabajar por mi cuenta. A ver, no, tiene sentido, porque tú tienes que cotizar. Tienes que pagar ciertas cosas para la jubilación y mierdas así. Pero sí que la forma en que está estructurada igual no es
no es la más correcta para la gente que quiera lanzarse a ser autónomo. Porque es muy fácil que los pagos sean más altos que lo que generas. Sobre todo en los primeros meses o incluso los primeros años. Pero tampoco me voy a meter en esos temas porque son delicados y yo, insisto, no tengo ni idea de lo que hablo. Claro, yo voy asumiendo que no me voy a poder jubilar por si las moscas. Y si después queda algo, pues fantástico. Mira cuánta cosa y qué poco cobre. 0 unidades de cobre. Da gusto verlo. ¿Y la del Rubius haces una empresa de ser tu empleado? Hay... Claro, ahora mismo a mí no me sale cuenta. Bueno, tendría que estudiarlo, pero... Sí que con los cambios y las historias que van anunciando, se van abriendo... Más que abriendo posibilidades, como que se nos va forzando a ciertos sitios. No sé, una de las propuestas que después se suavizó con el tema de los autónomos es que los autónomos en el tramo más alto pagasen, creo que eran 1.200 euros al mes solamente por ser autónomos. 1.200 cuando estás cobrando unas cantidades bastante, bastante potentes, todo se ha dicho, pero que justo en el tramo, si no recuerdo mal, creo que era como una tercera parte de lo que tenías que cobrar o algo así. Y viendo esas cosas dices, podríamos juntarnos unos cuantos colegas del mundillo y hacer una empresa. Y las empresas tienen otros pagos, otros impuestos y otras historias. Eso es otro follón completamente distinto. Pero si dices, entre los 4 o 5 tendríamos que pagar 5 o 6 mil euros al mes, probablemente podamos hacer una empresa y aprovecharnos de otras ventajas fiscales y otras historias. Me siento mal porque hice el reto y no llegué ni a 10.000 dineros y tú tienes ya casi 30.000. Bueno, pues saca pantallazo. Saca pantallazo y hacemos la leaderboard y me lo pasas por algún sitio. Pero os digo, gente, a mí jamás me vais a escuchar quejarme de... O sea, podemos hacer broma de ¡madre mía, la hostia que me han dado! Y eso sí. Pero jamás me vais a quejar escucharme. Me vais a quejar escucharme. Porque la dislexia de vez en cuando pega la patada. Pega el derrapito. No me vais a escuchar quejarme de. Es que pago mucho de impuestos. Es que. No, se paga lo que se tiene que pagar. Y, coño, si me fuese a Andorra, pagaría menos, sí. Pero yo no me quiero ir a Andorra. Estoy bien aquí. Laura sería feliz en Andorra, porque ya hay trabajo de lo suyo y le gusta el sitio y tal. Pero... Nah. Mi novia y yo estamos haciendo el reto y Berta a ti nos demuestra que lo estamos haciendo todo mal. Bueno, y yo lo estoy haciendo mal. Buah, el reto con la granja forestal tiene que ser una puta locura. Con nada que puedas empezar a hacer semillas de estas silvestres. Oh, vente a Andorra, te pago los desayunos si quieres. Hombre, a ver. Cuidado, ¿eh? Lo hablamos, ¿eh? Desayunos gratis, de forma... O sea, vitalicios. Eso es un atractivo, ¿eh? Un atractivo que se suma a pagar menos impuestos. En la forestal, ¿no salen narcisos? Hostia, qué putada. Si no salen narcisos, tururú. O sea, hacen falta todos los... Los forajeables, los 4. Si no salen los 4, no es tan worth. Depende. No. Si se me pagan los desayunos. O sea, si yo me voy a Andorra y tú me pagas los desayunos, yo quiero desayuno buffet de hotel todos los días. El que vale 15 pavos. Que dices, ¿de dónde sale que valgan 15 pavos si te vas a tomar un café y dos cruzanes? Bueno, yo quiero que tú pagues esos 15 pavos todos los días. Y yo me comeré mi café y mis dos cruzanes en un hotel. Un precio exorbitado. En la forestal solo salen X forajeables, nunca los 4. Hostia, si no salen los 4, entonces no es worth, ¿eh?
Entonces no es worth. Estamos aprendiendo mucho de las granjas de Stardew Valley en este reto, ¿eh? Ahí las setas. Como alguien que viaja bastante, los desayunos son horribles. Sí. Yo también últimamente estoy viajando cada mes. Y llega un momento en que dices, ¿para qué, tío? ¿Para qué voy a pagar el desayuno? Te voy a pagar 15, 16, hasta 20 pavos he llegado a ver desayuno en un hotel. Y sí, es buffet y es súper espectacular todo, pero después lo que te comes no vale ese dinero jamás. Te puedes ir a una cafetería y por 5 pavos ponerte un buen café y un par de cruzanes y hincharte y tan ricamente. Que por cierto, gente, hablando de viajes, le diré después a Igor que convierta esto en un clip, pero la semana que viene me voy a Málaga. Me voy a Málaga porque abren el Oxo Museo. Es el museo de videojuegos de Málaga. Y aprovechando que allí están Karmadoc, Dayo, Baiti, Reseñas, pues me pego un viajecito, voy a estar 3 días allí. Esto no me lo paga el museo, ni es una promo, ni nada. Me lo pago yo con mi bolsillo y voy al museo porque quiero ir a ver el museo. Así que voy a estar viernes 27, 28 y 29 en Málaga, aunque en el museo estaré el viernes. Si sois de la zona, os podéis pasar a saludar. Supongo que estaré por allí. Te vas a Málaga de Malagana. ¡Ah! Que te hago un timeout. Pues eso, en la zona del centro abren un museo de videojuegos. De esto me enteré con cierta antelación, que igual no sabía todo el mundo. Pero los que son los del museo no me han dicho nada de 20, te invitamos, te pagamos la entrada. No, yo me voy a pagar mi entrada y voy a ir a la inauguración porque me apetece y quiero apoyar este tipo de cosas. Así que iré allí y estaré unos días y podéis venir a verme si estáis por el museo, os apetece y sois de Málaga y tal. Anuncio hecho. Yo por aquí me entero por ti, gracias. Sí, por lo que tengo entendido, parece que el museo no ha hecho un trabajo especialmente bueno en lo que son las comunicaciones. Hasta el punto que tenían que abrir en diciembre y no ocurrió. ¿Por qué? No lo sé. Estoy apuntado en la newsletter y me he enterado de que abrían porque me lo dijo alguien. O sea, estoy apuntado en una lista donde tú, entras a la página, cuando todavía no había página, entrabas a la página y te apuntabas en esa lista para que te mantuviesen actualizado. Y para que te dijesen, vamos a abrir tal día. Pues ni estando en esa lista, me han notificado de que abrían el museo. Me he enterado yo porque, patata. Pero bueno, yo voy a ir. Me apetece ir al museo, me apetece verlo. A ver qué tal es. A lo mejor es una mierda, a lo mejor es una cosa espectacular. Pero aprovecho esto como excusa y también voy y veo a Karmadoc y conozco a su hija. Que me hace bastante ilusión. Como mi sobrinita no putativa. No, mi sobrina putativa. Putativo es cuando no es de sangre. No putativo sería sanguíneo, supongo, algo así. Y de paso, pues, si puedo coincidir con Dayo, con Baiti, con Reseñas y tal. Con Dayo ya he coincidido otras veces, con Baiti y con Reseñas nunca he tenido el placer, pues aprovecho y estrechamos manos y vamos a sitios y hablamos de cosas. Putativo es una palabra muy bonita y suena como muy fea. Lo que le da una capa de belleza adicional, la verdad. A mimir. ¿Dónde está ese museo que no me entero de nada? En Málaga. Está en el centro. Si miras el mapa, como a la derecha del río. Me oriento yo. Me da gusto verlo. Me he pillado un hotelito por allí para un par de días. Iré, supongo que sacaré 4 fotos, pasaré el rato con esta gente. Tengo que avisar a dos de ellos, que todavía no lo saben.
hacer la visita y después para casa. Y de hecho, ese mismo fin de semana, el domingo cuando vuelva, me iré a otro sitio, a otro evento. Esto era en Rosas, que está como más al norte de Cataluña. Yo estoy como en una zona céntrica, etérea, montañosa. Esto está al norte. No es secreto. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. Pero a ese voy porque va mi padre. Mi padre hace sus cosas. Mi padre hace... Es que mi padre hace cosplay. Ahí donde lo veis. Suena curioso, pero sus 50 y pico años hace cosplay y va a eventos. Así que aprovechando que hace tiempo que no lo veo y que se va a casar, pues intentaré asomarme. ¿Qué son el más y el menos debajo del dinero? Esto y esto. Cosplay que... Principalmente de Star Wars y de superhéroes. Pero más que... O sea, lo que le mola a él... O sea, le gusta también ir a eventos y moverse y tal. Pero lo que le mola a él es hacer los trajes. Y tiene un montonazo de trajes. Tiene para hacerse medio ejército de Stormtroopers. Iron Man tiene dos trajes de Chewbacca enormes, con zancos y todo. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? De golpe. Tiene varias historias de mandalorianos. De el mandaloriano de la serie y de otros mandalorianos. Tiene cosas del estilo. ¿Cuándo vienes a Málaga para organizarme? El día que podemos vernos, si tú quieres que nos veamos, J. Rambla, es el viernes que viene. Esta semana no, la semana que viene. Ese día estaré en el museo. Por la tarde. Igual no debería dar todos estos datos, yo qué sé. A lo mejor sabía. Si sabéis que va a estar, quién va a estar, ya no solo yo, sino los que me vayan a acompañar, igual se masifica aquello bastante. Pero a mí me apetece ir al museo, tío. Cuando vienes a Argentina, quiero verte. Pues cuando algún evento de Argentina me diga ¡venite! Yo encantado. Me molaría mucho ir a eventos y a sitios de Latam. Pero los vuelos son tan caros que los eventos que pueden permitirse llevar a gente se llevan a gente más top que yo, la verdad. Es decir, se llevan a gente que sepan que vayan a poder recuperar la inversión. Llevándome a mí, o a mí a Pazos, no van a recuperar una mierda. ¿Te puedo recomendar sitio para cenar? Por favor, por favor. En este viaje no está Pazos, así que... Bueno, estará Karmadoc. Entiendo que Karmadoc, en lo que vive en Málaga, pues conocerá sitios de Málaga. Debería decirle algo también a otra persona que no sé si ha dicho que es malagueña, así que mejor no lo digo. Pero... Me voy dando cuenta yo. Estoy andando por un campo de minas, en verdad. Porque hay mucha gente que... ¿Qué tal? Que prefiere mantener esas cosas en anonimato. Y yo sé cosas, pero después no sé si esas cosas se pueden decir o no. Reseñas te dirá dónde trabaja para no ir. Ahí está. En el centro de Málaga recomiendo barato el Mesonas Tour, calidad, el óleo. No conozco. La única vez que he estado en Málaga fue para un evento, que fuimos a hacer un charlando. De hecho, tengo una foto porque fue el charlando que más gente hemos tenido nunca. No sé si eran 600 personas, 700 personas. Una cosa así bastante loca. Y estuvimos, creo que fueron un par de noches, una cosa así. Y entre que una cena la organiza el evento, que otra vamos rápido porque tenemos que hacer la charla, otra vamos a no sé dónde, que tal. Tampoco fui a muchos sitios así ricos, ricos, con tiempo para comer y despreocuparme. Aquí toxeando los panas, esa es.
Gracias. No sé si a estas alturas me renta hacer una resinera más. Supongo que lo correcto sería venderlo todo para ver cuánto dinero ganamos, ¿no? ¿Desvancijarlo todo? ¿Desmantijarlo? ¿Desfantijarlo? ¿Cargárnoslo todo? Y el último día, el día 28, venderlo todo. Había dicho que igual sale a cuenta guardarlo y tal, pero tampoco me veo continuando este reto. Aunque sabiendo que la granja forestal igual no es tan útil. Lo mismo, hasta no hemos puntuado tan mal, ¿sabes? Desvencijarlo, gracias. Es el último día. Sí, voy a talar esto. Ya resineras no creo que me salga a cuenta. Voy a talar esto para que el último día tenga suficiente energía como para talarlo todo. Que tampoco sé si podré, pero se intentará. Y el último día sumamos todo lo que hayamos conseguido. Supongo que esto... No sé si dará más dinero el lingote. Supongo que sí. El último día sumamos todo lo que hayamos conseguido. De hecho, mira, el día 27 vamos a ir a la mina, ¿vale? No sé si he pillado las setas. El día 27 vamos a ir a la mina, la vamos a despejar. Y gastaremos un poco de energía en la mitad de los árboles. Y el día 28 acabaremos de talar la otra mitad. Nos cargaremos todo, lo venderemos todo. Y esa será nuestra puntuación. A lo mejor te cunde más el mapa que se destina a 4 personas. Ese lo probé, pero... no te creas. Con ese es con el que estuve haciendo pruebas. A ver qué tan útil era. Pero la parte de la mina era muy pequeñita y apenas salía prácticamente nada. La parte forestal no sale nada. Pero literalmente nada, ni un solo forajeable. Por lo que simplemente es como esta, pero con más espacio cultivable. Y menos mina. Es mucho... Claro, la granja forestal, si salen las semillas esas, si salen los hierbajos que 100% garantizado te dan semillas, eso es bastante, bastante worth. Pero, ¿sale a cuenta perder la capacidad de hacer resineras a cambio de unas pocas semillas más? Esa es mi pregunta. ¡Sí! Fantástico, tenga un buen día. Todo esto, el dinerito. No mucho, pero el dinerito. La resina tampoco da mucho dinero, ¿no? No, pero es infinitamente escalable. Bueno, no infinita, pero... El finito de la resinera está muy lejos. Los árboles pequeños creo que no daban nada, esos tan chiquitos. Pero simplemente se rompían. Llevo como una hora dudando si debería preguntar esto en tu stream en... y empieza potente. Porque no quiero que se piense nadie que mi objetivo es hacer spam. Pero bueno, Eri, tengo una crisis existencial. ¿Qué consejos darías a alguien que empieza en esto de Twitch, YouTube, whatever, para enfocar la creación del contenido? Esa es como la pregunta del millón, ¿no? Realmente no hay una respuesta correcta de si haces esto tendrás éxito. Lo que recomendaría es... Empieza. Si te lo piensas mucho, es tiempo que está pasando. Y hagas lo que hagas, empiezas de la forma que empieces... Tus primeros streams, tus primeros vídeos, tu primer cualquier cosa va a ser una puta mierda. Pero eso tenlo claro, ¿eh? Y no lo digo por tu caso en concreto. Nos pasa a todos. Yo miro mis primeros vídeos y me da un escalofrío por la espalda que me quiero arrancar los ojos. Miro mis primeros streams y tres cuartas partes de lo mismo. Son cosas como que se van desarrollando con el tiempo, ¿no? Por lo que, empezar. Eso es el primer consejo. Y a partir de ahí... Ah, mira, sí quedan un poco de madera. Pues sí, los voy a ir talando. A partir de ahí, intenta encontrar tu nicho. Y no busques tampoco imitar a los demás. No busques qué es lo que es popular y lo que gusta para hacer lo mismo. Es muy difícil crecer en plataformas como Twitch y YouTube. Pero si aprendes las bases e intentas ser tú mismo e intentas ofrecer algo que no sea necesariamente una copia de algo que ya exista,
pues igual encuentras un poquito de comunidad. Pero ya te digo, esa es la parte más complicada y con bastante diferencia. Y te lo dice un streamer que está en números que se pueden considerar mediocres. Sí que estoy en el 1% porque hago streams y me ven 3.000 personas, pero... Quiero decir, mi comunidad es pequeña, ¿sabes? No es una cosa súper masificada. En consecuencia, puedo hacer cosas como pasarme 3 días jugando a Stardew Valley en un reto tan soso como no salir de la granja nunca, haciendo todo el rato lo mismo, hablando de mis mierdas. Es algo que yo puedo hacer. Pero puedo hacerlo porque he encontrado este nicho, he encajado en él, he dicho esto es lo que me gusta, y lo he ido trabajando y lo he ido desarrollando hasta estar cómodo y a gusto y encontrar gente con gustos e intereses afines. Y aquí nos hemos reunido pues como una comunidad donde todos somos bastante señores mayores, señores y señoras mayores, que disfrutamos de hacer otras cosas mientras se charla tranquilamente, low energy, de chill. Este es un poco mi nicho. ¿Hay más gente que hace esto? Por supuesto. ¿He buscado yo a esa gente para copiarla? No. Empecé en Twitch. Estoy hablando en concreto en Twitch, ¿eh? Después se podría desarrollar para YouTube, que es otra historia. Los inicios son igual de chungos, pero es otra historia. La cosa es... Empecé en Twitch sin tener muy claro qué es lo que iba a hacer, porque mi contenido en YouTube era muy distinto. Para mí fue como empezar, no desde cero, porque traía una parte de la comunidad que ya me seguía de YouTube, pero sí aprenderlo todo, sin tener un conocimiento que se aplicase realmente. Y fui probando. Hice series y probé, jugué a Smash Bros. Y jugué a un Harvest Moon de la DS con un reto tal. Empezamos Paper Mario, que Paper Mario se acabó convirtiendo en el Super Jueves. Hice series con amigos, hice un stream de 12 horas. Fui probando cosas. Jugué Mega Man en directo, ¿sabes? Hice un montón de cosas que, pues en aquel entonces, con una audiencia muy, muy chiquita, vio poca gente, pero me sirvió para ir conociéndome, para ir soltándome un poco, para ir viendo cómo es este mundillo de los streams. Pero empecé, ¿sabes? Esa es la clave. Empecé, a pelo y que sea lo que tenga que ser. Y si el stream es una mierda, pues cuando lleve 100 streams será menos una mierda. A partir de ahí, como que todo lentamente va encajando en su sitio. No hay una fórmula, no hay una respuesta, no hay un camino. Cada uno toma el suyo. Pues hay creadores que han hecho cosas muy chulas y que han hecho cambios y han pasado de una cosa a otra y lo han hecho súper bien y después han crecido un montón y tal. Cada uno pues tiene una experiencia y te podrá decir lo suyo. Yo te puedo decir la forma en que lo he gestionado yo. No se puede vender el espantapájaros. Pues, de recuerdo. Los vídeos de Mega Man estarán ya perdidos. Creo que queda algún clip, pero estarán ya perdidos. Creo que todo el mundo aquí parece tener... Bueno, no te fijes demasiado, ¿eh? Que son siempre los mismos que comentan. La media de edad de mis vídeos y mis streams está la media general. La grandísima mayoría está entre 18 y 45. Y de esos dos, el bloque más mayoritario es el de 20, creo que era 25 hasta 40 y tantos. Así que no hagas mucho caso, que los que escriben son los que hablan más y los que hacen más ruido. Yo vengo muy de vez en cuando, tengo 30, ahí está. Yo me estoy acercando peligrosamente a los 30, tío. Me estoy acercando peligrosamente. El otro día tuve como un... Que no pasa nada, ¿eh? Que no va a cambiar nada en mi vida. Va a ser lo mismo. Pero tuve como un momento de darme cuenta yo. Y le dije a Laura, cariño, que dentro de poco tendré 30 años. Como... Que me hago mayor. ¿Qué está pasando? Eres del 96. Vuelve a contar. Yo soy del 93. Cariño, ¿me seguirás queriendo? Y qué rápido pasan, tío. Parece que haya dos días. Que haga 2 días que cumplí 18. Recuerdo de niño que, como que tenía muchas ganas de llegar a los 18. De hecho, de niño, recuerdo, todos los años, yo tenía ganas de llegar al siguiente, como al siguiente tramo de vida, ¿vale? Porque, claramente, cuando tienes 13 años,
hay cosas que no puedes hacer, pero con 14 sí. Y cuando tienes 14 años, claramente hay cosas que no puedes hacer, pero que con 15 sí. De manera que cada año yo tenía ganas de llegar al siguiente tramo, que era como, yo lo visualizaba como una especie de niveles en la vida. Y pensaba en todas las mejoras que llegarían con el subir de nivel. Y tenía muchas ganas. Siendo la más destacable, la de 18 años, que es cuando ya puedes pues hacer todo. Al menos en España, en Estados Unidos no. Pero una vez llegué a 18, es como, ahora ya está. Es como si hubiese alcanzado el nivel máximo en el WoW, ¿sabes? Quiero decir, puedo hacer raids y puedo hacer mierdas, pero ya no es lo mismo. Y el tiempo hizo como un ¡prra! hasta ahora. Yo vivía un RPG. Además, de niños, alguna vez mis padres me habían dicho, pues cuando tengas esta edad podrás decir esta palabrota. Y yo, buah, voy a poder decir joder cuando tenga 16 años, ¿sabes? O mucho que sea, me lo invento. Y coño, como que lo esperaba con ganas, porque eran como los perks de la edad, ¿sabes? Cada vez que subes de nivel, pues tienes un punto que lo puedes asignar a una serie de habilidades o palabras o cosas. Y yo, pues, iba viendo con ganas cada año. Pero ya te digo, una vez tienes 18 es como, bueno, pues ya tal, ¿no? ¿Qué más da? Si 19 es exactamente lo mismo. Igual te diré que de 18 a 20 tenía un poco de ganas. Porque 18 suena muy niño y 20 ya es como, buah, 20 es adulto, ¿sabes? No es verdad, yo me sigo sintiendo el mismo niño, pero con más responsabilidades. Pero ahí está. Y llegó un momento en que ya dije, en realidad da igual. En realidad es lo mismo. Y tengo amigos de 40 y amigos de 20 y da igual, estamos todos ahí. Por lo que un poco se perdió eso y dejó de importarme. Venga, estamos llegando los últimos minutos ya del reto. Estamos ya en los últimos días de invierno. Qué apropiado, ¿no? Hablar de me estoy haciendo mayor mientras paralelamente el juego se está acabando. 38.000 pavos llevamos. Nivel 19, puedes decir recorcholis. Oh, recorcholis. ¿Viendo los muebles? Sí, sí, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos tiempo. Mañana 27 hacemos la mina a la mitad de los árboles. Y el 28 hacemos la otra mitad de los árboles y todo lo demás. Y el día 1 de primavera del segundo año. De hecho, mira, vamos a empezar a guardarlo. Así será más gordo. El día 1 de primavera del segundo año tendremos la puntuación que hemos hecho. Cuidado con las palabrotas que te pueden banear de Twitch. Estoy rebelde. Vale. Ya no vamos a poner más porque no me va a dar tiempo. Todo esto a guardar. Voy a dejar el horno por si acaso sale algún de esto más. Qué bien se me dan las palabras, ¿eh? A veces. Una de las cosas que yo suelo pensar a menudo es, ¿cuáles serán esos elementos propios de un salto generacional que tendremos los que estamos aquí? Yo entiendo que si algún día tengo hijos y les hablo de lo que es un cassette, van a flipar. ¡Madre mía, eres viejísimo! O si les explico lo que es una cabina telefónica, también van a flipar. Y me pica mucho la curiosidad ir viendo estas cosas y pensando, esto cuando envejezca va a ser digno de batallita. ¿Sabes? Claro, el VHS, cintas de cassette, cintas de vídeo, cualquier cosa así más analógica. El Discman, exacto. El Discman y el Walkman. Porque el Discman ya era para discos. El Walkman era para cassettes. Que realmente se perdió el sentido, ¿no? Porque Walkman tiene cierto sentido porque hombre camina, ¿no? Sería la traducción. Entonces, te lo pones
Eres un hombre y caminas. Wallman. Pero Discman es hombre disco. No te conviertes en un disco por utilizar un Discman. Como que se perdió ahí un poco el significado. Camino hombre y el disco hombre. Claro. Sony va a sacar un Wallman ahora. Es literalmente un iPod, pero con branding. Y todos los hipsters están a tope con la idea. Bueno, igual está gracioso, yo qué sé. Estas cosas también son divertidas, verlas de vez en cuando. No sé, ¿qué más cosas hay de ese estilo? ¿Os vienen a la cabeza? Vale. Creo que hay muchas cosas aquí. Vale, esto vamos a hacerlo en un momento. Creo que hay muchas cosas aquí que no vamos a poder vender, ¿no? Yo entiendo que nada de esto se puede vender. Se podría tirar, pero es tontería. Vale. Supongo que el cofre tampoco se puede vender, así que dejaremos las herramientas que hemos obtenido en nuestras mágico aventuras. Los MP3 y los iPods, pero eso ya fueron como la evolución de los Wallman y los Discman. Al final es un cacharro pequeño para escuchar música. Twenty Photolog Messenger. Pero eso ya... Claro, yo no pienso en webs y en dispositivos y en mandangas así. Mira, con la transmutación, si alargásemos el reto, esta granja daría más de sí. Yo ya no pienso en este tipo de cosas. Pienso en cosas más físicas, más analógicas. Yo qué sé, yo aquí abajo tengo una máquina de escribir. Y yo di clases... Fui a un par de clases de máquina de escribir para aprender a escribir a máquina. Y aquello era una cosa que ya se siente como muy vieja, ¿sabes? La guía telefónica, por ejemplo. La guía telefónica es otro, también. Los disquetes, las consolas antiguas. El teletexto, por ejemplo. El videoclub. Eso son cosas que yo creo que dentro de 10, 15 años sonarán ya tan arcaicas. Entiendo que ya hay, yo qué sé, los primos de Laura no saben lo que es un Wallman y tampoco sabrán lo que es el teletexto. Sí, la guía telefónica sigue existiendo, pero ha pasado de ser un tocho así a ser una cosita súper fina, súper fina. La guía telefónica, tío. Acumulamos un puñado en casa. Porque de hecho, claro, es que dejó de ser útil bastante, bastante rápido. Y sin embargo ahí seguían repartiéndola. Y dices, si no necesitamos la guía telefónica ya para nada, ¿pero qué vamos a hacer? Vamos a tirar. Quiero decir, es con mucho papel, sabe mal tirarla. Y se iban acumulando, viendo como cada año eran más delgadas que la anterior. No, hombre, el marcapáginas no va a desaparecer. No es un concepto arcaico que hayamos superado. Si te compras un libro, vas a necesitar algo que marque la página, ¿no? El TDT. O la TDT. No me queda muy claro cuál es el género. Eso también. Vimos cómo de repente se cargaban las emisiones durante un tiempo. Hacían publicidad a saco de... Tenéis que compraros un TDT y cuando tal, tendréis que sintonizar el canal aquí, tenéis que hacer esto. Y todo el mundo, ¡ay, Dios mío, vamos a pasar, que se rompe la tele, que se va a acabar! Llegó y después murió en pos de las... Smart TV. Las cámaras de fotos de carretes. Esa es otra. Esa es otra. Tengo una aquí que me regaló Magic, tío. Para un... Hicieron un set como de celebración de 30 años de Magic y regalaron cosas de los 90, de cuando nació Magic. Y una de ellas es una cámara de fotos de carrete. Claro, ahora, a ver, han vuelto por los hipster.
Vale, vamos a dejarlo todo. Todo esto fuera. Y empieza. Si han vuelto es por la nostalgia, básicamente. Porque no hay necesidad ninguna de volver a los carretes. No es que vayan a aportar una mejor calidad de imagen ni nada así. Mira, es que justo es... Es que mírala. Es una Kodak. Una Kodak de plástico. Está sin abrir. Una Kodak de carrete. Y creo que tenía carrete por aquí. Me regalaron también una riñonera. El carrete de la Kodak. Y una gorrilla. Para hacer el pack full años 90. ¿Sabes? Con tu riñonera para jugar a Magic. Ah, si me la pongo bien, no la vais a ver. Pero te pones tu riñonera para jugar a Magic y vas con tu cámara Kodak de carrete y esa es la experiencia de jugar a cartas en los 90. Qué fantasía, ¿eh? Qué fantasía, tú. Los años 90 eran una cosa. Es verdad, perdón, no me he puesto la gorra bien. Las gorras de los 90 se llevaban para atrás. Toda la razón. Disculpad la confusión. Esto es muy importante. Las gorras en los 90 se llevaban para atrás. Riñonerita, ahora sí. Esto es la experiencia 90. Ahora sí, perdón, disculpad el error. Además es un error gordo llevar una gorra para adelante. No, o sea, más adelante ya llegaron que si me pongo la gorra así como por encima, que si me la pongo tal. No, en los 90 era full para atrás del palo. Ahí está. Yo la sigo llevando para atrás porque no ha salido de los 90. Ahí está. Estas son las cosas que yo espero ver el día de mañana, explicárselas a mis hijos. No sé ni si voy a saber. A ver si me entero cómo funciona esta cámara. Vale, tengo acceso al carrete. Los carretes había que tratarlos como con mucho cuidado, porque si no se jodían, ¿verdad? Claro, esto digo yo, que tiene que venir aquí. La última vez que puse un carrete a una cámara, creo que lo hizo mi madre, ¿sabes? Claro, esto tiene que venir, espérate. Esto entiendo que tiene que venir en este hueco, pero claro, no tiene ningún espacio, porque esto hay que conectarlo con esta parte, porque después de cada foto hay que hacer el clac, 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 clac. Pero no sé muy bien por dónde tengo que ponerla. Entiendo, igual es por arriba. Vamos a ponerla tal que así. Esto es un espectáculo, ¿eh? Tiene un botoncito. A lo mejor esto me ayuda a colocarlo. No está entrando, ¿eh? No está entrando esto. ¡Te cargas el carrete, los focos! ¡Dios mío! Es eso, que si les daba la luz, se jodía. Igual es que tengo que quitar este pin. Ahora sí. Ya decía yo. Vale, el carrete está en su sitio. Ahora esto se tiene que conectar por aquí. Bueno, tendré que darle una vueltecita primero. No sé si con la propia presión de esto ya funcionará. No, un poquito más. Esto, gente, es por la ciencia, ¿eh? Madre mía, pues no era ortopédico esto ni nada. Claramente hay algo que no estoy haciendo bien. Ah, que va con... Claro, no tengo pilas. Hostia, no tengo pilas. Esto no lo estoy conectando bien. Pero no me queda muy claro cuál es el problema. O sea, tiene que estar por este lado para poder enroscarse. Pero no lo está pillando bien. Y el carrete, no, creo que no está bien puesto del todo. Ah, vale, con esto lo giro, lo pongo, lo aprieto.
Lo aprieto incluso. Ahora sí. Cerramos, colocamos en su sitio. Tengo que hacer que enganche. Es que hace un montón. Quiero decir, estamos hablando que igual hace 20 años, ¿sabes? No ha enganchado bien. No ha enganchado bien. No ha enganchado. Si no engancha, no funciona esto. Te voy a poner música mientras hacemos esto. Estamos en el último día del reto, ¿eh? No nos falta nada. Claro, yo lo que quiero es que lo pille. Yo recuerdo. Sin pilas lo que no hará es la foto. Pero enganchar, eso es full mecánico. O sea, con el pinganillo este puedo mantener esto apretado. Pero lo que es el rollo... ¡Ah! Creo que ha enganchado. Coño. ¿Dónde te has enganchado? Hijo de la grandísima puta. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que está bien puesto. Esa es. Ahora sí. Lo que... No voy a sacar más fotos porque me hacen falta ponerle pilas. Espérate, voy a poner una pila. Ahora vengo. Vale, disculpad. Volvemos a la experiencia. Años 90. Puta vida de las pequeñas. Mi riñonera, por favor. Y en efecto, eso dijo ella. Bien traído. A ver. Pam. Vale. El carrete ha pillado. Está bien puesto. ¿Esto está? No sé ni si tiene flash esto. Sí que tiene flash. No parece que funcione el flash. Vaya. Las pilas son solo para el flash, pero las fotos salen sin ellas. Bueno. Bueno, hemos sacado varias fotos. Habrá que ir a revelarlas en algún momento, supongo. Eso también va a ser curioso. Encontrar un sitio donde revelen fotos. Vale, vamos a acabar esto ya, gente. Ya casi 3 horas. Las cámaras antiguas, tú. Y habría gente que en su momento viese esto y diría, madre mía, Alba, qué cosa más moderna. Yo recuerdo que me fui de vacaciones con el colegio, la típica excursión de fin de curso, y mi padre me compró una Kodak en un Blockbuster, que es una frase bastante, bastante arcaica, porque Blockbuster ya no existe y las Kodaks se perdieron. Yo en verano pillaba esas que tenían para 24 de usar y tirar. Claro, esa era la cosa. Por 1000 pelas. Era en pesetas seguro. Vale, gente, lo hemos vendido todo. Vamos a ver cuánto dinero generamos hoy. Y esta será nuestra puntuación. Vale, buen dinero. Buen dinero. 8000 pavos. Nos quedamos, pues...
A mí me gustaban las Polaroid. Sí, pero las Polaroid se van para la gente que tenía pasta. Nos quedamos pues con 46.860 pavos. Esto es el dinero que he conseguido en un año sin salir de la granja ni una sola vez. En la granja Merengue. No, la granja era la granja Hikikomori. El gato se llamaba Merengue. Y nuestro personaje, Joselu. 46.860 pavos. Ha estado bien. Ha estado bien. Tengo una captura de Eric con una cámara para el meme de esto va a mi compilación de Grinch. Ahí está. Hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo. Pues ahí lo tenéis, gente. Todos los que hayáis participado o queráis participar, creo que lo más fácil es que me etiquetéis en Twitter, y yo ya lo buscaré, con un pantallazo, o me lo paséis por correo, ¿vale? Y yo puedo mirar de reunir unos cuantos y hacer una leaderboard y probar en otra ocasión con otra, o dejarlo por ahí en algún sitio para los que quieran probar. ¿Por dónde pasamos los screenshots? ¿Con algún hashtag? Lo que queráis. Si me etiquetáis, yo ya lo iré mirando. Lo iré mirando y lo juntaré. Y yo qué sé, en otro stream podemos hacer el comentario rápidamente de 5 minutillos. Pues mira, esta persona ha hecho tanto, esta persona ha hecho tanto. Y lo vamos chequeando. Gente, muchas gracias por acompañarme este ratito. Ha quedado un stream resultón. Y vamos a hacer una raid a alguien. Ha preguntado ahora si tenía la estufa puesta. Está reseñas, por ejemplo. Venga, ¿para qué pensarlo más? Reseñas cortas. Va con reseñas. Y aprovecho y le digo que estaré la semana que viene en Málaga. Así que si estáis por Málaga, venirse. Gente, al museo. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Nos vemos mañana. Mañana no sé si puedo, que tengo un compromiso. Tengo que estaré por Barcelona. Lo mismo hago stream por la mañana o lo mismo no hago stream. El jueves, sin falta, comenzamos Fable con Rangu y ya vamos viendo. Esta semana va a ser un poco rara con el tema de los streamers. Que vaya muy bien. Hasta luego.